Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una sesión virtual de Central Plus, como costumbre, todos los domingos después de las 2 de la tarde, aquí reunidos para hablar y analizar sobre diferentes temas del acontecer televisivo y de la radio en nuestro país. Hoy tenemos tres temas interesantes para analizar, para opinar en esta mesa de trabajo, y uno de ellos será los canales regionales en nuestro país. ¿Cuál es el mejor canal regional? Pues en unos instantes debatiremos este tema, pero antes saludo a nuestro contertulio de siempre, los domingos, aquí, como siempre puntual, el señor Drake Camacho. Bienvenido, Drake. Muy buenas tardes a usted, compañero, a Manuel, que está aquí con nosotros, y a todos los seguidores de Central Plus, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más, dándole gracias a Dios por llevarle, por estar, gracias a él, estamos llegando a todos y a todas ustedes. Sí, efectivamente, hoy vamos a tratar varios temas interesantes, de lo que es, ¿cuál es el mejor canal regional de Colombia? En un momento vamos a interactuar con todos ustedes para ver cuál es su opinión, cuál es el canal regional para ustedes, ¿no? Si usted está viviendo en un departamento y tú tienes, digamos, operador, algo por decirlo, y dice, no, que es que me gusta tal canal. Sí, bueno, bien, se han escuchado. Y también vamos a tocar el tema de los dibujos animados en la televisión privada de Colombia. ¿Qué vamos a tocar este tema? Ya lo vamos a saber en unos instantes. Saludamos a todas las personas que a esta hora se están reportando ahí en el fanpage de Central Plus Colombia. Ahí nos están reportando de todas las ciudades, desde el norte a sur y de oriente a occidente en nuestro querido país en Colombia. Y la recomendación para todos ustedes es cuidarnos, hay que cuidarnos. El virus todavía no se ha ido. Tomen distancia, hay que cuidarnos, usen tapabocas. Es una recomendación de parte de la mesa de trabajo de Central Plus para todos y todas ustedes. Así que ya vamos a saludar a ustedes. Así que, mientras tanto, mi nombre es Drake Camacho y soy miembro de Central Plus. Así que sean todos y todas bienvenidos a esta sesión dominical de Central Plus Colombia. Ok, Dre, vamos a darle paso a nuestro compañero también desde el Magdalena, Manuel Mojica. Bienvenido una vez más a la mesa de trabajo de Central Plus. Hola a todos los contertulios y también a los que nos está viendo en esta nueva sesión virtual Central Plus. Muchas bendiciones para todos ustedes. En mi pueblo ya todos los días está muriendo el coronavirus, que es triste. Espero, como dice Drey, hay que cuidarnos. ¿Sabe que el virus no se ha ido? Así que no se hagan los locos. Si sí cree que se está relajando mucho, porque después se van a la venta. Bien. Espero, ya que la semana pasada le había dicho de que no iba a estar, pero por circunstancias que está pasando, lo de los confinamientos en algunas ciudades, sea Santa Marta, Barranquilla, que son del departamento del Magdalena, Barranquilla, que queda en el departamento del Atlántico, que eso conecta con mi departamento, y Santa Marta, que es la capital del departamento donde estoy, en el Magdalena, está pasando por una situación crítica. Esperemos que, con la ayuda de Dios, de que el coronavirus desaparezca de la faz de la tierra.
Esperemos de que todos podemos algún día, con fe, hacer de que ese virus no vuelva a aparecer nunca. Y sé que en el nombre de Cristo podemos regresar a la normalidad. Bien, y en el caso de lo que planea, de lo que vamos a planear durante toda esta sección, el tema de los canales regionales y también sobre el tema de de la televisión infantil, los canales privados, sobre todo los dibujos animados. Y en mi parte que me toca es sobre el tema del cine colombiano y su idiosincrasia. Sobre todo, ¿qué película tiene la idiosincrasia colombiana? Espero de que puedan acompañarnos durante estas horas de opinión e información a través de la sección virtual de Central Plus. Ok, Manuel, recordarles también a los seguidores que están a esta hora conectados que está pendiente el sorteo de la sesión anterior, que era mencionar las 14 teleseries turcas que ha emitido Canal 1 hasta el momento, ¿sí? Al seguidor que mencione aquí en los comentarios cuáles son las 14 series turcas que ha emitido el canal del número hasta el momento, será el feliz ganador. No del libro, el libro que no se va a sortear, pero sí de una entrada a cine, señores. Entonces, pendientes para el final de la sesión a propósito del cine colombiano. Entonces, eso será para el final de la emisión. Por ahora, entonces, vamos a tocar el tema inicial, que es el de los canales regionales. Disculpe, pero antes, si tiene todo anotado, las de serie turca, puede escribir ahí en en Facebook, y si ya tiene todo completo, pues entonces el primero que haya completado todo, ganaste. Así que vamos a comenzar la sección virtual de Central Plus en el día de hoy. Antes vamos a ver si saludamos a los seguidores, ¿no? Que se encuentran a esta hora conectados también. Claro que sí, vamos a empezar a saludar a nuestros cibernautas que están ahí puntualitos cada 8 días, ahí reportándonos, ahí con su fiel sintonía. Keiner Pérez, un saludo, buenas tardes amigos de Central Plus Colombia, buenas tardes para ti, Keiner, para ti, para la costa norte de Colombia. Andrés Felipe Labrador Giraldo, hola amigos, saludos desde Ibagué, saludos para ti, para la ciudad de la capital musical de Colombia, Ibagué, Tolima. Jiray Farid Faker, como siempre, hola amigos y saludos desde el Espinal, Tolima, arriba el Tolima, arriba el Tolima. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal, muy buenas tardes a ustedes de nuevo, después de haberme perdido muchos debates, saludos, oiga, lo estamos extrañando, señor Víctor Eduardo, repórtese más de seguido yo, pero ahí. Gracias por su sintonía. Eder José Villa, el hincha del Junior que juega hoy contra el Pasto, definiendo a ver si entra al grupo de los 8. Buenas tardes, de lluvia de Corriente de Santa Cruz y Luruaco, estaré pendiente de 4 y 30 o no. Bueno, pues saludos para esa parte de Colombia. Eduardo Mendoza, hola para todos los integrantes de Central Plus, saludos desde Facatativá, Cundinamarca, saludos para ese municipio, para esa localidad. Juan David Castro Echeverry dice, un nuevo domingo conectado, saludos desde Cali, saludos para allá, a propósito del Cali, ayer ganó 1-0 al equipo de Atlético Nacional, bueno, ahí se clasificó. David Rodríguez San Juan, saludos desde Paranoa Atlántico, saludos para también para esa región de Paranoa, ya cerca a la ciudad de Barranquilla. Bueno, después de estos saludos, ahora sí vamos a tocar el tema de cuál es el mejor canal regional de Colombia. Bueno, bien, vamos a empezar con Manuel, vamos a ver qué nos dice al respecto. Y ustedes también preparen sus comentarios para ver para usted cuál es el mejor canal regional de Colombia. Vamos a ¿Y empezar por qué? con Sí, creen el argumento y por también. qué, y que expliquen el por qué. Me gusta tal canal y por qué.
Vamos a empezar con Manuel. Bueno, Manuel, para ti, ¿cuál es, a conciencia y ustedes también, seguidores, Manuel, para ti, ¿cuál es el mejor canal regional de Colombia? Bueno, es la pregunta difícil que tengo que responder. Sé que hay de dos canales regionales excelentes. Está Teleantioquia, que por su programación en la parte informativa, de Tetimita hasta de Ipatil, y hasta de series que han hecho, le está dando muy posicionada como posicionando como canal. Y por otro lado, sin ser regionalista, aunque después echarme tomates, Telecaribe, aunque hay algunas partecitas que de 6 a 7 tiene algunos programas como el relleno, pero empezando de 7 de la mañana para arriba, 7, 8, 9, las cosas, pero esperemos de que el único noticiero que da más, como dice, da independencia es Las Noticias, que lo dirige José Gómez Daza, que se emite de 6 a 7 de la noche. Es algo así como Noticias Uno, pero del Caribe colombiano. Bueno, no he visto casi toda la programación de Telepacífica, Telecafé, ni Toro, ni 13, ni Canal Capital, ni Teleisla, ni Telecafé tampoco. En este caso, para mí, tanto Teleantioquia y Telecaribe son los mejores canales regionales. Bueno, compañero, su opinión, por favor. No, para mí, sin lugar a dudas, el mejor canal regional en Colombia es Teleantioquia, no solamente, como lo decía Manuel, por su parte informativa, que es una de las mejores que tiene Colombia, sino también por sus diferentes magazines, ¿sí?, que ha tenido a lo largo del tiempo, magazines que son de bastante interés para el público. A diferencia, por ejemplo, de Telecaribe, que si bien tiene unos espacios informativos, con reconocidas productoras desde hace tiempo, pero hay algo que le hace falta a Telecaribe. Si bien tienen pues también un matutino, han tenido matutinos bastante rescatables, es de resaltar que Telecaribe se ha enfocado mucho en la parte del humor, ¿sí? Tienen muchísimo programa de humor, ¿sí? Ahora sacaron un programa ahora reciente que la pajarilla del humor, yo no sé ni qué es ese, ni qué es ese formato, un formato de humor, y que la pajarilla, yo no sé de a qué se refieren con eso, ¿sí? Y entonces, en segundo lugar, pues, colocaría a Telepacífico. Ya para el tercer lugar sí valdría la pena analizar los diferentes canales regionales que existen, ¿sí?, que son 8, bueno, quedarían 6, para analizarlos ahora más adelante, analizar cada uno por separado. Bueno, en mi opinión, como ustedes saben muy bien que para nadie es un secreto que yo soy de Santander, ¿sí? Pero yo me caracterizo por ser sincero. Para mí, el mejor canal regional, para mí, debido a su tecnología, a su profesionalismo, a esa manera, por los avances tecnológicos, ¿sí?, por las maneras de transmitir los programas, porque tienen unos programas muy buenos también, es precisamente Teleantioquia. Sí, de pronto algunos dirían, ay, pero por qué no abre el canal TRO. No, ¿por qué voy a tener yo que decir que el canal TRO? Si el canal TRO para mí es uno de los peores canales regionales que ha hecho Colombia. Ya le voy a hablarle por qué el canal TRO No lo pongo en ese primer lugar. Ya le voy a decirle por qué. Vamos a hablar de lo bueno. Teleantioquia. ¿Por qué Teleantioquia? Como lo acabé de decir ahora, es por profesionalismo, tecnología, porque le meten ganas, porque son un canal de altísima calidad, que de hecho, Teleantioquia
es visto no solamente en Colombia, sino que en algunos satélites, digamos fuera de Colombia, los pueden cazar en cualquier parte de Latinoamérica, ¿sí? O sea, Teleantioquia es uno de esos canales regionales que uno dice, uy, caramba, vea qué tecnología, qué calidad. Y además, Teleantioquia tiene, digamos, hace negocios con otras productoras. Por ejemplo, Teleantioquia tiene conexiones con Caracol. En estos momentos, Teleantioquia hace pocos días, hace como un mes más o menos, emitió la serie Leche, ¿sí? Es una novela, digamos, como comedia, más o menos. Y en este momento, pues, Teleantioquia también está transmitiendo La Mujer del Presidente, programa que yo me lo veo, porque yo soy amante a las series noventeras de Caracol, ¿sí? Entonces, Teleantioquia tiene mejor noticiero, lástima que no se llevó el premio como el mejor canal, como el mejor noticiero de los regionales, que lo Yo City TV, pero para mí, Teleantioquia es uno de esos canales que vale la pena uno verlo. Obviamente, pues, los que, digo yo, los que viven en el departamento de Antioquia tienen este privilegio de ver una televisión regional de verdad, ¿sí? Y a los que están fuera de Antioquia, pues tenemos que verlos por sistemas de cable operadores. En este caso, yo veo Teleantioquia por medio de cable operadores. Pero a mí, de verdad, para mí, Teleantioquia es el mejor canal regional de Colombia, que también ha hecho series, han hecho series, como por ejemplo la serie de Débora, que lo estaba presentando el canal 1, lo que lo estaba presentando el canal 1, ¿sí? No sé qué otra serie es habrá hecho Teleantioquia, que por ahora conozco esa, la de Débora. Y, hombre, eso es una maravilla de que en Colombia tengamos el mejor canal regional. Ahora vamos a decir lo contrario. Ahora le voy a voltearle la pregunta. ¿Sí? Ya hablamos del mejor canal. Ya, amables seguidores, ya lo vamos a leer, ya le vamos a darle el paso a ustedes también. Ahora vamos a preguntarle para usted, Manuel. Ya usted nos dijo cuál es su canal regional, ¿sí? El mejor. Ahora quiero que usted me diga cuál es el peor canal regional que tiene Colombia y por qué. Comenzamos con usted, Manuel. Bueno, yo casi no veo casi todos los canales, pero lo que sí coincido con alguno es el canal Toro Televisión Regional de Oriente. Usted, compañero, ¿cuál es el peor canal regional de Colombia? Bueno, para mí el peor canal regional en Colombia es el Canal 13. Me parece un canal fatal. ¿Por qué? Porque sencillamente, si es un canal que está enfocado para 14 departamentos en Colombia que están agrupados en la región andina, en la Orinoquía y en el Amazonas, ¿por qué se centran simplemente en la parte andina? Algunos programas se centran en la parte andina, pero ¿dónde dejan a la población de la Orinoquía, a los departamentos de Antioquia? ¿Sí? ¿Es que acaso por tener menos población, entonces no merecen tener un canal regional o interregional o trirregional que también muestre cultura de parte de estos departamentos, ¿sí? Que están olvidados, también son olvidados en Colombia, ¿sí? Ahora, fíjense que el canal 13 siempre lo han mantenido, lo han enfocado a la población juvenil y de hecho también se considera como el canal juvenil público en Colombia. Pero, ¿por qué entonces no crean unos subcanales? Sí que tienen espacio para crear dos subcanales, tres subcanales que se dediquen pues a programar y a producir programación nativa en esos departamentos. Entonces, esa es mi opinión con respecto al peor canal regional en Colombia, porque
Canal 13 no debería considerarse canal regional, sino como un canal público en Colombia, y debería aparecer a nivel nacional en TDT, en el multiplex de RTBC, si entonces es un canal público juvenil. Disculpe, sé que lo del tema del Canal 13 es como copiar a un canal musical, llámese MTV, pero muy sano y menos programa, muy de grueso calibre, para ser más exacto. Sí, señor, así es. Bueno, ahora mi opinión sobre el peor canal regional de Colombia, y obviamente este premio se lo lleva el Canal TRO. En lo personal, soy santandereano, amo Santander, soy orgulloso de ser santandereano, pero lo que pasa es que el Canal TRO es uno de los, para mí es uno de los peores canales regionales que tiene Colombia. ¿Por qué? Porque primero que todo, yo que he estado demasiado cerca con el canal, déjeme decirle que la administración es una administración que muy poco le pone empeño a las cosas. No se ponen, no están a la par como lo está Teleantioquia. El contenido, o sea, cuando van a hacer, digamos, series, digamos así por el estilo, el Canal TRO o las productoras no contratan, digamos, o no llaman a personas que verdaderamente saben del tema. Y es que es la verdad. Y yo a veces pongo yo el Canal TRO y me pongo yo a mirar y yo digo, oiga, pero qué gracia tiene el Canal TRO, mano. ¿Y sabe qué es lo que no me gusta del Canal TRO? Que solamente se enfoca para dos partes. Se enfoca para la ciudad de Bucaramanga y se enfoca en la ciudad de Cúcuta. Pero se les olvida que los 87 municipios que tiene Santander y municipios tiene, no sé, Santander, creo que 42 o 40, que alguien me corrija. O sea, se les olvida que también es su región. Esa es la otra. Ellos no salen de esas dos partes. En Bucaramanga no hacen hablar sino de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija. Pero muy, muy poca, muy rarita a la vez, se enfocan en Barranca Bermeja, en Ábrego Norte de Santander, en Pamplonita, en Pamplona. Sí, en partes así. El Canal TRO dicen tener tecnología, que tecnología en equipos, que no sé qué más y toda la cosa. Pero a la hora de mostrar esto en la televisión, deja mucho de qué desear. Por ejemplo, el Canal TRO hace años, como en el 2017, 2018, que alguien me corrija, eso fue cuando realizaron la película Mateo. ¿Se acuerdan de esa película Mateo? Una película que hicieron aquí en Barranca Bermeja. Los actores, bien, bacano, chévere, ¿sí? Y resulta, pasa y acontece de que el Canal TRO, uno de los productores, ahorita se me escapa el nombre, ay, lo tengo en la punta de la lengua, no, ese señor realizó, digamos, como una miniserie para el canal, ¿sí? Y déjenme decirles, como lo dice el compañero, es fatal esa actuación. Y eso que son algunos de los actores que hicieron la película Mateo. ¡Qué actores tan fatales! No tienen ni siquiera ni pizca de lo que es una actuación. De vez en cuando el Canal TRO saca esta serie que fue hecha aquí en Barranca Bermeja. Déjenme decirles que tiene más actuación mi mamá en la cocina que esos actores ahí haciendo... ¿Ah? No. De verdad. El Canal TRO no es un canal que diga, uy, vamos a ganarle a Teleantioquia
vamos a ganarle a Telecaribe, vamos a ganarle a Canal 13, ¿sí? Pero simplemente el Canal 13 llena la boca, porque son bocones, de decir, ah, es que la presentadora Laura Acuña salió del Canal 13. Ajá, ¿y quién es Laura Acuña? ¿Es que acaso Laura Acuña se acuerda de que existe el canal? Imagínese. No. Simplemente, es que aquí salió Laura Acuña. Ah, no, que es que no salen de ese cuento. Y se lo digo yo porque, lamentablemente, porque yo tenía a alguien que trabajaba en el canal TRO. Lamentablemente, ya esa persona no está en este mundo terrenal, pero a mí me contaba los secretos que había en el canal TRO. No, que esto, que las cosas íntimas del canal. Y tanto que molestaron ellos para que este canal TRO estuviera en DirecTV. O sea, ¿cuál era el afán? Tanta bulla, tanta vaina, que el canal TRO estuviera en DirecTV para mostrar esa basofia de programación que tiene. De milagro el canal 1 contrató a esta producción que hicieron para el canal 1 que es este Relatos a Sangre Fría. De milagro. O a veces pienso de que el canal 1 tomó esa serie, habló con el canal TRO, no solamente porque, ay, no, porque es que este es bacano. Yo creo que para mí fue por lástima, porque de verdad esos relatos a sangre fría, como que, uy, uno decir, uy, no, relatos a sangre fría, no, qué cosa tan maravillosa. Y uno ve en lo personal, ¿sí? Y en lo personal, yo veo, diga, bueno, y cuál es el, y dónde está ese terror, esa sangre fría que decía el canal TRO. Simplemente porque, simplemente, en vez de brincarme a mí del sustante, me dio que risa. Ya. Pero el canal TRO, la verdad, con todo el respeto que se merecen los televidentes de aquí de Santander, pero yo creo que el canal TRO no, ni siquiera, ni deberían de llamarse canal regional. Otra cosa. Subregional. Subregional. Y eso que sacaron el canal TRO 2, canal TRO HD2, para presentar lo que otros canales regionales han transmitido. Y del Perú. ¿Ah? Para mí, imagínense, si el canal TRO con su señal principal, con esa programación tan maluca que tiene ahora el canal TRO Plus HD2, el TRO Plus, díganme ustedes. Y entonces yo a veces yo pregunto, ¿y para esto quieren que este canal esté a nivel nacional por TDT? Por Dios. Pero en lo personal, mejor dicho, tiene, no es por nada, pero tiene mejor presentación el canal ATN de Cúcuta, el canal local de aquí de Barrancabermeja, que es Telepetróleo, que en cualquier momento van a cambiar su nombre, porque ya por ahí para el mes de mayo va a ser el cambio. Tiene más profesionalismo Telepetróleo que el canal regional TRO. Televisión Regional del Oriente. Televisión Regional del Oriente nada más simplemente por sacar noticias de Bucaramanga y Cúcuta. Y los demás municipios, ¿qué? ¿Que les parte un rayo? No, la verdad. Canal TRO es el peor canal regional que hay en Colombia. Bueno, entonces, después con mi alegato, vamos a ver que mi compañero, por favor, que me colabore con los comentarios. No, antes de los comentarios, vamos a ver si vamos a centrarnos un poco en los ocho canales regionales y hablar un poco de cada uno, ¿no? Listo, entonces, ok, listo. Vamos a comenzar de norte a sur, ¿sí? De norte a sur. Sí, y el turno es para el canal insular, ¿sí? Listo, ok, vamos con Teleislas, listo. ¿Quién tiene la palabra de Teleislas? ¿Manuel?
No, cualquiera de Teleisla. Vamos a hablar de Teleislas. ¿Qué pasa con este canal Teleislas. regional? Sí, ¿qué Sí. producciones tiene el canal regional? Yo creo que las producciones que tiene Teleislas son más centradas en la parte cultural de los raizales de esa isla, ¿sí? ¿Qué programación tiene Teleisla? Tiene un morning show, tiene noticieros, un noticiero que es para esa población, para el archipiélago, y de vez en cuando producen unas miniseries también. Incluso también producieron o produjeron una vez produjeron un animado que no recuerdo ahora mismo el nombre, un dibujo animado, pero que fue nominado incluso a los premios India Catalina. Ahora bien, ¿en qué se diferencia Teleisla del resto de canales regionales? En que tiene programación incluso en inglés, sí, tiene programación con idioma inglés, que es uno de los idiomas nativos de esa población. Así es. Y sabe lo que, mira, lo que leí en Wikipedia, ahí dentro de los programas que está dentro de la parrilla, Creole Show, Face to Face, Farm and Nature, The Music, Digi Plus, Morning Show Magazine, Night Talk, Providence Magazine, Teleisla News, Teleisla Tics, Anansin in the Lam, Zailandia y otras. Sí, fíjense una cosa, que Teleislas cubre solamente para tres municipios, que son San Andrés, Santa Catalina y Providencia, que está en Providencia. reconstrucción, y los demás, y los del resto de cayos que hay por allí. Y Es comparen decir, esta población con la de Cundinamarca. Muchos están diciendo aquí que el mejor canal regional en los comentarios, el mejor canal regional es CTV. Pero si hablamos de la parte legal, City TV es un canal privado local, un local privado o un canal local con ánimo de lucro, ¿sí? cabe recordar, Incluso, sí. cabe recordar de que hay que aclararle a los seguidores, ay, perdone que yo me meta aquí como niño grosero. Cabe recordarle a los seguidores que City TV no es un canal regional. City TV es un canal local con ánimo de lucro. No es un canal regional. ¿Por qué? Porque si City TV, si City TV fuera canal regional, entonces Colombia no tendría ocho canales, sino nueve canales regionales, ¿sí? Pero no, City TV no es un canal regional. Que quede claro esa información. Adelante, compañero. Sí, hay que tener claro que en Bogotá ya hay dos canales regionales, Canal Capital y Canal 13. Exactamente, sí, Pero señor. hay que señalar también que geográficamente, si estamos hablando de canales regionales, geográficamente Canal City TV sí podría considerarse un canal local, porque incluso opera en más municipios que el mismo San Andrés. Sí, tiene cobertura para más municipios. Sí, correcto. Sí, incluso están diciendo también, ya están hasta pidiendo que Canal Telecaribe se subdivida. Sí, o sea, que Canal Telecaribe haya dos canales Telecaribes en la región Caribe porque tiene siete departamentos. Y mucha de la programación que tiene Telecaribe es solamente para Barranquilla y el Atlántico. Muy poca la programación que tiene para el resto de departamentos. Y eso sin contar, por ejemplo, que Telecaribe no tiene sedes en las demás ciudades capitales o en los demás departamentos de la región Caribe. Entonces, si no hay más nada que hablar de la región insular con Teleislas. Ah, hay otra cosa que también están pidiendo un canal HD2 para Teleislas, pero yo no veo la necesidad de que Teleislas tenga un HD2 con tan poca población. No, 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 compañero. Lo de Teleislas HD2 yo lo veo bastante complicado porque además hay que tener en cuenta de que es una población que, ¿cuántos habitantes tiene? Como menos de 10.000 habitantes, si me corrigen. No sé cuánto es la población actual de San Andrés, o sea, de todo San Andrés, el archipiélago. El archipiélago, por eso, pero no, Sí. yo creo que para además, yo tampoco no le veo como ese ánimo por parte de Teleislas hacer una segunda señal. No, la verdad Y está ahí muy, muy complicado ese tema. hay algunas personas que consideran incluso a Teleislas como un, perdón, a San Andrés Islas como un departamento de la región Caribe.
Sí, por la parte, mucho por la parte cultural, por la parte geográfica, sí, porque se encuentran prácticamente en la misma, digamos, en una zona costanera, en una zona del mar. Entonces piden también que Teleisla la incluyan como un canal cooperativo, Teleisla con un canal cooperativo con Telecaribe. Hay incluso noticieros de Telecaribe que presentan noticias de la isla también. Sí, Entonces, correcto, así es. yo no sé qué tan viable sería de que Teleislas pueda emitirse en el mismo múltiplex de Telecaribe y viceversa, que Telecaribe también aparezca ya en Teleislas. Sí, a esa petición, compañero, esa petición me lo han escrito, me lo han hecho saber aquí en la cuenta mía personal, que sí, que por qué no toquen que por qué a Telecaribe, Islas, que por qué no lo meten en el múltiplex de Telecaribe y viceversa, que mire, qué tal, que estamos en una misma región. Y sí, pero es que el problema, las determinaciones no las hace el canal. Eso tocar es el tema es con el DRTVC. Además, hay que tener en cuenta de que Teleislas, la mitad de su programación los emite en español y la otra parte se emite en inglés. Yo creo que hablando en el medio de mi ignorancia, yo digo que ahora no faltará un costeño, digamos, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Ahora que no, que porque supongamos que el canal Teleisla ya está en la zona norte de Colombia, supongamos. Y no faltará aquella persona, ay, pero ¿por qué presentan esa programación en inglés? Yo no sé nada de inglés. Sí, eso seguramente. 80.000 la población de San Andrés Islas. 80.000, imagínense. No, 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 yo creo que no hay, yo creo que, o sea, vuelvo y le digo, Teleislas no tiene pensado o no escucho ni digamos ni una información de que van a planear para la HD2. La verdad no, no. Bueno, vámonos con Telecaribe. Yo creo que Disculpe, Telecaribe. vámonos con Muchachos, buenas Telecaribe, la tardes, ¿cómo región están? Caribe. Antes Hola, de. bienvenido. Bienvenido a Hola, Central ¿qué más? Plus. Sí, mira, yo estuve haciendo la tarea de esos 62.000 habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia. Ok, Sí, muchas buscando en gracias ese por momento. esa. Pero es a 2020 son más de 78.000 habitantes. Ok, pues yo busqué en Google y me salió eso. Resulta que sucede que Exactamente. en el lugar que yo estoy hay más habitantes que, literal, que San Andrés y Providencia. Pero asústese, asústese, por favor. Tiene 2 millones de habitantes las Islas Canarias. Y créeme que la televisión de allá de las Islas Canarias, que es muy, tiene un nombre muy parecido a RTVC, no me acuerdo muy bien, tienen hasta tres canales. Y uno de ellos es turístico. ¿Cómo así que turístico? Fácil. No sé si el gobierno español ya lo habrá quitado, pero en el 2016, en 2018, vi en esos dos añitos que se referían en su HD2 o HD3, que mostraban puntos de ubicación y puntos estratégicos de la isla, y recomendaban algunas fiestas o recomendaban algún tipo de carnaval que hacía las Islas Canarias. Creo yo que para los extranjeros sería muy bien una guía institucional de la misma alcaldía en su HD2, explicando qué fiestas o qué es lo que se prepara en San Andrés y Providencia, y adicionalmente informando, tener un monitoreo especializado en su HD2 para el sistema del mar o el sistema de la atmósfera. Mire lo que pasó en ese momento el año pasado con el lugar Huracán y otra. Pueden utilizar ese HD2 prácticamente para un sistema de emergencias o tempranas o inmediatas. Ok, bueno, vamos a cerrar el tema de la región insular con Teleisla. No sé si Manuel iba a agregar algo. Bueno, ya lo dijo lo del tema del número de habitantes. Tiene más de 72 mil habitantes exactamente. Tiene San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ya que este canal Teleisla cubre todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y con programación bilingüe. Ese es lo que le estoy aportando porque este canal de pronto pueda tener una proyección, ya que de pronto sea el primer departamento de primera parte de Colombia que ya tuvo su apagón analógico, si no estimas.
Ok, sí, fue el primer lugar, la primera región que tuvo apagón analógico el año pasado. Bien, vamos a pasar entonces al tema de Telecaribe, región Caribe. ¿Cuántos departamentos cubre Telecaribe? Siete. Siete departamentos. Siete. ¿Cuánto es la población de la región Caribe? Creo que son más de 7 millones. Aproximadamente 7, 8 millones. Sí, ¿valdría la pena que el canal Telecaribe se subdivida en dos? ¿Qué opinión tienen ustedes? No, la población es de 10 millones aproximadamente. Ah, 10 millones. Bueno, no, no estamos ni Sí. cerca. Sí, yo creo que es uno de los canales regionales, es el segundo canal regional que más población cubre, mayor cobertura después de Canal 13. Ahora hay que ver cuánto es la población de las tres regiones, la Andina, la Orinoquía y la Amazonía que cubre Canal 13. Ah, por ahí casi como unos 20 millones, 25 Pero millones más o menos. hay que tener en cuenta también que la parte de la Orinoquía y Amazonía son las regiones y departamentos que menos población tienen en Colombia. Sí, eso sí es verdad. Bien, en el caso de Telecaribe, que este mes se prepara para la celebración de los 35 años de haber estado al aire. Exactamente un 28 de abril de 1986 en Valledupar empezó a salir por primera vez Telecaribe en pleno Festival Vallenato. La primera programación, los primeros meses, era algunos producidos por Telecaribe y de algún material extranjero hecho por diferentes canales públicos de algunos países, como el caso de, y productoras también, como el caso de la Trastel de Alemania y la NHK de Japón. Hasta que en octubre empezó a tener la programación comercial después de hacer licitación para que las empresas tuvieran sus espacios en el canal. La única productora que sobrevive de las tradicionales Televista, que va a llevar el mismo tiempo que Telecaribe, porque recordamos que Televista tiene como su programa bandera el noticiero Televista, también del mismo tiempo. Es decir, Telecaribe cumplirá 35 años, Televista y su noticiero que lleva el mismo nombre Televista también 35 años. ¿Ustedes qué recuerdan algunos programas que tenía otras productoras, no solo de Barranquilla, sino también de algunas de algunas ciudades? El de Santa Marta con Galeón Televisión, que era de Rodrigo Humada, fallecido en 1991, y también está Costa Visión, que luego se llamaba Caras Televisión, si no estoy mal, de una productora de Cartagena. Y toda esa programación tenía comercializado por diferentes empresas que tenía a cargo, como Mejía Asociado y bueno. Pero ahora con la crisis del canal, y casi que toca a fondo antes de que lo cerrara, hasta que vino Edgar Reisini, que es de mi departamento, hizo salvar al canal. Y aún el canal sigue vivo, ya que la mayoría de la programación es producida 100% por Telecaribe, y también, bueno, hay algunos que son de productoras extranjeras. Bueno, para mí Telecaribe, para mí en lo personal, se lleva el segundo lugar como uno de los mejores canales regionales de Colombia, porque tiene casi la misma similitud que tiene Teleantioquia, ¿sí? Sí, tiene variedad de Entonces, formatos. La variedad tiene de variedad formatos. de formatos, exactamente. Y Oye, ¿sabes una además, cosa, Drey? ¿Sabes una cosa? dígame. Hay algo que no me gusta de Telecaribe, ya lo dije en un principio, y es ese alto contenido en humor. Es que no hay más programas que hacer sino puro humor. Pero compañero, pero hay que tener en cuenta de que Telecaribe se caracteriza, digamos, en la zona costeña como una zona alegre. Recordemos a Cheverísimo que durante 26 años Yo me veía fue a el de gran Cheverísimo. recordación, fue el de gran recordación. Sí, yo me veía a Cheverísimo. Me encantaba ese programa.
pero ¿sabe cuál es el programa para mí número uno de Telecaribe? Y ustedes van a decir, uy, sí, ese sí era. Contacto Online, con la bella presentadora, con la Sí, yo lo veía. Sí. Me encantaba ese programa. Uy, no, 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 yo era feliz con ese programa. Sí, ese programa marcó una generación. Yo lo veía todos los días. Buena, con ¿cómo se llama? Abnefes Caf. Me encantaba. Uno de los mejores magazines a nivel nacional. ¿Amén estuvo allí? No, Amén no estaba en contacto, era en Feliz Día. Sí. Bueno, en contacto. Ah, no, sí. Vení. Estaban dos chicas en contacto online, ya que me acuerdo. Mabel Cartagena, Daniela Donado. Uy, qué feliz, perdóneme, sí, se me cruzaron los cables. Tiene toda la razón. Eran dos chicas que no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno el magazine, demasiado. También sí. Estaba Guillermo Escalante y Carlos Eduardo Vargas. Sí, era el que presentaba, el gordito que presentaba allí. ¿El mismo Guillermo Escalante de Huaca 3.0? Sí, es el mismo, sí. Ah, comenzó, ese es Guillermo, ese es Guillermo Escalante. Sí, y Guillermo Escalante, que ahora es director de Bésame Barranquilla. Sí, y fíjense que ese mismo programa de contacto que salió por allá en el año 2003 y duró como unos 5 años, si no estoy mal, salió en el mismo tiempo que Play TV de Canal 13, sí, ambos se competían como mejores programas musicales. Sí, señor, sí es verdad, sí es verdad. Yo me acuerdo muy bien que el programa Play TV y Contacto Online eran programas muy, muy, muy competitivos. ¿Para qué? Pero sí, eso sí era, gracias. ahí sí uno valía la pena decir, hombre, qué canales regionales tan buenos es lo que hay. Claro que sí, obvio. Oiga, y sería muy bueno, de que de pronto, que consideraran el Canal 13, digo yo, no sé, que consideraran que lanzar, o sea, que con la segunda señal que tiene el 13 Plus, pongan a Play TV. Digo yo aquí hablando en el medio de la audiencia, pero más adelante vamos a tocar el tema del Canal 13. Y fíjense que hasta Contacto tenía doble emisión. Daban en la mañana, sí, señor, y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y en la tarde, salía una muchacha que se llamaba, ¿cómo era Karen? Que se llamaba, y era una niña que presentaba el programa. Karen Marlene. Vaya, pero muchachos, ¿pero quiere que le diga algo? Yo me veía a Contacto Online es por ver a Mabel Cartagena. Solamente por ella. La diferencia de Contacto Online con Play TV era que en Contacto tú podías programar la canción que querías. La canción escuchar, por medio de celular, claro, y que me acuerdo. En ese tiempo no había ni WhatsApp ni nada de eso. Y fíjate tenía buena sintonía. Quiere, la gente llamaba. Puro código de mensaje de texto. El código, exactamente. Por ejemplo, si decía. 1,200 pesos valía. Sí, oiga, ¿y quiere que le diga algo? O sea, por ejemplo, si pronto el carrapicho salía. Carrapicho, código 123, envíe el 123 y querían ver el carrapicho. Ese era el baile, pero eso fue hace más de 20 años, o 25 más bien. Oiga, ¿y quiere que le diga algo? En el programa Contacto Online de Telecaribe, yo le mandé como 5 mensajes ahí que salían ahí en la parte de abajo, fue mucho, pero, mejor dicho, yo era feliz saludando a Mabel, que por cierto, yo me acuerdo una vez que yo mandé un saludo, que yo decía, saludos para la linda Mabel Cartagena desde Barranca Bermeja, Santander, y me acuerdo muy bien que ella sacó el saludo, y yo, uy, vea, un saludo para Barranca Bermeja, Santander, ay, vea, yo ese día me puse como Amparo Grisales, vea, me ericé yo, uy, bacano, que vea, para que se dé cuenta de que aquí en Barranca Bermeja también vemos a Contacto Online de Telecaribe, bacano, chévere. Sí, tengo una pregunta, usted, Mabel Cartagena sigue siendo su amor platónico, ¿no? Hombre, que sí, que todavía, a propósito, yo tengo tiempo que yo no sé de Mabel Cartagena. La última vez que supe de ella fue que estuvo en el programa El Lavadero, pero ahí ni más.
Sí, que ella fue una de las presentadoras de Sí, Lavadero en RCN. Lavadero de RCN, sí señor. Ay, hombre, ¿qué estará haciendo la Pero ese linda de Mabel programa, Cartagena? si ustedes se dan cuenta, ese programa tuvo bastante éxito porque surgió a la misma, a la vez con los éxitos de la nueva ola. El Claro que vallenato, duraba sí, mucha, claro que sí, la sí, es mayoría verdad. de los videos que emitía en ese programa eran música de la nueva ola. Sí, como estaba estos cantantes de apenas saliendo Cuando como Calé, como Cale Morales, Silvestre, sí. Peter, sí, son las canciones que sonaban bastante ahí. Lucifer también sonaban allí. A diferencia de, por ejemplo, que en Play TV emitían era puro reggaetón, música urbana. Sí, algo así por el estilo, sí. Y sabe lo que más recuerdo es que cada día, lunes daba un género musical, martes daba otro, el miércoles otro, el jueves, que más recuerdo es la del tema de la música de planche. El de lunes era con música cristiana, si no estoy mal. Bueno, vamos a pasar Música, entonces música ahora. gospel. Vámonos con Sí, el hasta siguiente canal Antioquia. original. ¿Cuál es el canal? Vamos con Teleantioquia. Hombre, Teleantioquia, mis respetos para este canal. Mis respetos, en serio. Me le quito yo el sombrero a Teleantioquia. Ese es el primer canal regional en Colombia, nacido el 11 de agosto de 1985. Nacido explícitamente para transmitir la Feria de las Flores, el último día, que es el más importante, que es el desfile de silleteros. Esa fue la primera transmisión de Teleantioquia en ese año, cuando era Teleantioquia, Canal 5. Sí, cuando Hombre, sí. en las primeras imágenes, cuando salía la rayita de color y daba el conteo regresivo para dar inicio oficial a Teleantioquia, después de eso sale el campanazo, el tin, y el locutor decía, en el aire, Teleantioquia. Y ahí fue el comienzo del canal Teleantioquia. A esta hora, 3 de la tarde, 30 minutos en Central Plus Deportivo. A esta hora inicia el partido para la definición del descenso entre el equipo del Envigado y el Pereira. Y mientras que en estos momentos el equipo de Águilas Río Negro se enfrentará con el equipo del Boyacá Chicó. Partidos definitivos para definir la tabla del descenso. Ojo, atención. En cualquier momento estaremos ya con la información para los que apostaron, ¿sí? Para los que apostaron, ahí de vez en cuando vamos a informarles cómo van los partidos para la división del descenso. Por ahora Listo, vamos a seguir bueno. con el tema de Listo. Teleantioquia con. Permítame, ya que están tocando el tema, posiblemente Águilas Doradas se retire del partido. Están jugando con 7, no tiene cambios y adicionalmente están decidiendo, no pudieron poner los peladitos del barrio como solicitaron en aquel ayer y antier. Si se lesiona a alguien o el técnico diga, no papi, salga lo que usted, ya no vamos a jugar y vamos a perder estos 3-0 por mesa. Se lleva los 3 puntos Boyacá Chico y queda como un partido inédito a nivel nacional. Sí, señor, en ese momento el partido lo está transmitiendo el canal Win Sports Normal. En estos momentos, pues se están jugando con. Hace un momentico, el partido está paralizado, ¿no? Está paralizado el partido. Están ahí como que haciendo calistenia. Todavía no se han decidido. Ya el otro partido de el Envigado y el Pereira, ya en ese momento ya se está jugando. Este partido se está jugando por el canal Win Más. En esos momentos. Estamos viendo en pantalla, tengo aquí el monitor en este momento, en la señal de Win normal. Aún todavía no se decide, el partido no arranca. Vamos a esperar ahí. Vamos a estar en cualquier momento aquí en esta mini sesión deportiva de Central Plus Deportivo. Disculpa, y dice de que ya sacaron ese partido, ya creo que no está en la apuesta deportiva. ¿No está? Ya Bueno, lo la verdad no lo actualizaron. sabía, no lo sabía la verdad. Bueno, vamos a ver. Porque y hace como 2 horas yo estaba oyendo en el programa Carrusel Deportivo de Caracol Radio
Primero entrevistó al presidente de la Dimayor, Fernando Aramillo, sobre el tema, y luego el presidente de las Águilas Negras lanzó Águilas Doradas. Atención, atención, en este momento rueda el balón en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Río Negro. En ese momento ya empezó el partido, ya rodó el balón. Entonces, ahí en el, ya 25 segundos de la primera parte entre Águilas y Boyacá. Así que esperen en cualquier momento, cualquier movimiento, a ver quiénes son los equipos que se irán para el descenso. Por ahora continuemos con el tema de Teleantioquia, el mejor canal de Colombia. Ah, y de ahora sí. Le iba completando de que el presidente de las Águilas Negras le echó, como dice coloquialmente, el vainazo contra el presidente de la Dimayor por este asunto. No se dice Águilas Negras, se dice Águilas Doradas. Eso es. Águilas Negras son, es una organización muy, muy horrible. Disculpa. Venga, Águilas Negras, que nos hemos metido, Águilas Doradas, o Águilas Río Negro, por Dios. No, venga. No hay que confundir las doradas con las negras. Seguimos con el tema. Bueno, seguimos con Teleantioquia, que estoy aquí pendiente de aquí, de los partidos que están jugando en este momento por Win Sports y Win Sports Más. Adelante con Teleantioquia. Bueno, ¿qué podemos rescatar de Teleantioquia? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué Serenata. Es lo bueno? Serenata, un programa musical que es tradición de Teleantioquia. Es una de las joyas de la corona. Es uno de los programas más vistos del canal, uno de los más recordados del canal y adicionalmente uno de los más pautados. Recuerdo yo que en una propaganda, en una sección de comerciales de Teleantioquia metieron hasta 25 comerciales en esa franja. Es uno de los más vistos y uno de los más que llenan o hinchan el corazón de los antioqueños, porque van pueblo por pueblo, barrio por barrio de Medellín, para poder llevar un pedazo de tango, bolero y trigo. Sí, oiga, tanto que el programa Serenata, que tanto es que mi mamá le gustaba ver ese programa, e inclusive el canal Caracol Internacional presentó esta a Serenata. Ya hoy en día, pues, con la entrada del 2021, Caracol Internacional decidió no seguir transmitiendo la serie de Serenata del canal regional de la Antioquia. Pero para mí, Serenata es porque todavía no se ha acabado, es uno de los programas insignias del canal regional de la Antioquia. Bueno, ¿qué pasó con Musinet Clásicos? ¿Todavía lo dan? No, Musinet. Clásicos finalizó programa. Mira, yo les voy a contar bien. Musinet Clásico. En este momento solo muchachos de que tanto les gusta escuchar a Jessy, que son de la Veracruz Estadio 91.1 en Eje Cafetero. De hecho, ellos iniciaron con esa emisora en los 80 y pues Teleantioquia los llamó para un programa de televisión. Salieron en los domingos y los sábados, los viernes en la noche, mostrando algunos de los clásicos del rock y el pop en esa época. Después Teleantioquia le echó tijera y dijo, ya no más con ustedes, ya, y después se juegan a CNC, el canal CNC, que en la cual le cambiaron el nombre a Musi Red, clásicos. Ya después, como que no sé qué pasó, si fue por la pandemia o fue por el nuevo proyecto que comenzaron, que fue Veracruz Estéreo, dejaron de producir el programa. También lo que pasa con el Musinet normal, si ustedes se acuerdan, de 5 a 6 y media, que lo están dando uno, no me acuerdo, que en ese momento está en RCN, una chica, y el otro, que es uno de los participantes del grupo o dúo de cantantes, Pasa a Bordo. Ese fue uno de los mejores magazines juveniles a nivel nacional. De hecho, creo yo que se ganó par de premios India, no me acuerdo muy bien, pero se ganó par de premios India Catalina, y por el mero hecho de estar el señor de Pasa a Bordo, con mucha fama, no tanto nacional, sino en algunos lugares de Latinoamérica que llegaba a Teleantioquia.
Bueno, también daba un programa que se llamaba ¿Qué pasa la tarde? Que lo presentaba un señor, no sé qué pasó con ese programa, si todavía Sí, lo dan. pasa la tarde, claro que me acuerdo de pasa la tarde. Era un programa donde había un tema central en ese programa y participaban la gente del público. La verdad, con Okay. ese programa desconozco mucho lo que pasó en su final. No sé si fue por un cambio de gobernación, no sé si fue por falta de presupuesto o porque quiso renovar o refrescar la parrilla de programación. La verdad, desconozco el final de ese programa. ¿Sabe qué otro programa también presentaban ahí en Teleantioquia también? Las Tres Gracias. No sé si ustedes se acuerdan de ese programa, Magazine. Aún existe y es buenísimo. Es de hora y media. Aún existe. Ah, bueno, ok. ¿Y qué le Después de qué hora opina? 13 y noticias. Después de hora 13 y De noticias, ahora, dan las gracias. yo pensé que ese programa no estaba, Las Tres Gracias. Bueno, será por lo que yo a esa hora no veo Teleantioquia a esa hora, porque yo a esa hora me veo es otro programa. Y el diario de Diana, oiga, para mí, oiga, en lo personal, bueno, eso sí es lo único que no me gusta de Teleantioquia. El programa El Diario de Diana, no me gusta, no sé, no me gusta. A pesar de que está en Caracol Internacional. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el énfasis de Teleantioquia 2? Diario de Diana lo cancelaron y lo No me adquirió diga. Caracol. Sí, lo adquirió No me Caracol. diga. ¿Es en Lo serio? cancelaron, permítame. Yo que me mantengo viendo la grilla de programación de Teleantioquia, tanto el HD Sí. y el HD2, no he visto en programación Diario de Diana. No he visto Diario de Diana. No Esa sí desconozco. no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Hasta ahora me desayuno yo con esa información. Vea, qué De bueno, vea. pronto Caracol Televisión para su canal internacional Caracol adquirió Internacional el sí producto. lo está transmitiendo, sí, Sí, lo es sé porque verdad. en las mañanas y en las madrugadas, antes de la finca de hoy, daban un pequeño, o no me acuerdo bien, un pequeño espacio para el diario de Diana. Yo me acuerdo muy bien porque a mí me toca madrugar y trasnochar. Yo prendo el televisor y fijo, pongo Caracol para ver la finca de hoy. Me sorprendió que en la finca de hoy no estaba dando ese día, sino que estaban dando el diario de Diana. Esa sí no me la sabía, la verdad. No me la sabía. Oiga, ¿y algunos de ustedes se acuerdan de ese programa infantil? Que bueno, pues yo me lo veía, ¿sí? Que era Caja de Sorpresas. Sábados y domingos. Uf, Ah. mi infancia ahí. Yo Cajas de veía Caja de sorpresas. Sorpresas, sí, De señor. 8 de la mañana a 11. De 8 a 11, claro que sí, señor. Caja de Sorpresas. No, por eso, por varias cosas, Teleantioquia es uno de los, si lo sigo diciendo, es uno de los mejores canales regionales que tiene Colombia. Me le quito yo el sombrero, en serio. Programas que esos que deberían estar en Señal Colombia, aunque la verdad es Señal Colombia en un tiempo transmitió a Caja de Sorpresas, me acuerdo Sí, muy bien, eso fue como en el cambió. 2008, 2009, más o menos, por ahí va la vaina, por ahí va la vaina, pero Señal Colombia presentó en un tiempo a Caja de Sorpresas. No solo Señal Colombia, no sé si usted se acuerda del canal que se unió todos los canales regionales, que se llama Sí, RCI o se llamaba RCI. Región Colombia Internacional, claro, Exacto. canal que lamentablemente no pegó internacionalmente, lástima, lástima Lástima. esa, lástima esa plática. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo, cuando aquí tuve un operador que bueno, que hoy en día no existe, bueno, lo tengo, pero con otro nombre. Anteriormente era TV Cable Promisión, aquí en Santander. Colocaron a Región Colombia Internacional. Y le digo algo, yo este canal lo veía, pero no sé, yo no le veía como esa gracia, no sé, era un canal simplón. Sí, era simplón. De hecho, hasta las cortinas, cuando decían RCI, yo, hey, no le Sí. puede meter más emoción. Bueno, No. en Cajas de Sorpresas, lo daban, llevo un tiempo que lo daban los fines de semana después de Teleantioquia, de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Ok, bueno, pasemos al otro. Bueno, no sé si, bueno, la pregunta de el enfoque del canal regional Teleantioquia H2, ¿cuál es el enfoque? ¿Enlazarse con Señal Colombia todos los días? Pues mira, yo en este momento, y ya lo he dicho a ustedes en el grupo de WhatsApp, yo he preguntado si en su canal de regional de turno tienen en parrilla de programación es lo que es Territorio Mágico de Señal Colombia, ya porque es un canal, perdón, es un programa que es muy frecuentemente enlazado con los HD2 de los regionales con Señal Colombia. Veo yo que actualmente no está enlazado. Yo veo una programación y voy pasando por páginas y veo que no está enlazado. Mañana me haré la tarea de ponerlo nuevamente a ver si enlazan a partir de las 7 de la mañana. Enfoque es totalmente infantil-juvenil. Dan algunos programas infantiles, algunos animados, al que Dios parte de Antioquia, y que alguna vez lo vieron en Señal Colombia. Y también juvenil, porque está C+T más T, que es Crear Tiene Ingenio, propiamente RTVC. Tiene también Dale Play, el magazine geek juvenil que tiene Señal Colombia de 5:30 a 7, perdóneme, no, me equivoqué, de 5 a 6:30. Oye, porque 6:30 a 7 da C+T más I, sí, es verdad. Y da otros programas como Con Todo el Amor, que es un programa totalmente familiar, es un programa de mucho afecto. Y algunas veces dan sentir casa mestiza y algunos regionales cuando lo ponen perdónenme, series regionales que lo dan esporádicamente. Por ejemplo, la Primípara la dio hasta el año pasado en ese canal, en el HD2 de Antioquia. Bueno, pasemos entonces ahora al otro canal regional. Ya lo hemos tocado y le hemos dado Pablo aquí. No, es que no hace falta de nombrar ese canal. Es que el canal Tro es uno de los peores, y lo sigo diciendo y le sigo dándole palo, porque es que el canal Tro no debería de llamarse canal regional, sino canal Telebucaramanga o canal Telecúcuta, porque para eso es lo que hacen, porque de experiencia, de humanidad para realizar programas de Disculpe, televisión, están en cero, se rajan. disculpe, me están oyendo porque iba a Sí. aportar algo de Teleantioquia con algo de historia antes de seguir con Canal True. Recuerdo lo de las series regionales, antes lo daba uno de Hildebrando, que eso lo daban hace 25 años, que fue un éxito en Teleantioquia. Y ahora que volví a tener de lo que fue Aprendí a Quererme, que era como una serie de salud, un hospital, y después apareció series como la reciente Débora y Radio HKO, creo que se llama HKO, ¿qué era? Radio HK, sí, así se llamaba. Y tenía dos numeritos, no me acuerdo muy bien. El humor paisa, eso también tuvo su historia en Teleantioquia. La grúa, la escalera, el manicomio Vargas Vil. Bueno, lo de la grúa ese lo recordamos cuando lo daba en el canal A, de los Y la personajes escalera de también, ¡A y la vender! escalera también. ¡A vender! O si no, este quisque, oiga, ¿Para o qué? también ¿Para este, qué? ¿Para qué o okay, qué? oiga. ¿Para qué? O este, quisque decía, quisque, señor, usted me puede vender tal cosa. Depende, depende de qué. Depende de esto, Ay, ¿de acuerdo? sí. No, no, y recuerden, Teleantioquia vio nacer a Tola y Maruja. ¿Sí? No lo sabía, no lo Sí, sabía. vio a nacer Tola y Maruja. De hecho, cuando estaban dando los 25 años de Teleantioquia, de 6:30 a, perdóneme, 6 a 7, daban algo como de ventanal de los recuerdos y mostraban algunos programas de antepasado, o sea, de vieja data. Y yo me vi una vez. Tola y Maruja con sus típicos velos y con su sombrilla y hablando sobre política pesada, con humor, obviamente, diciendo algunos temas de la alcaldía de turno, hablando sobre el Valle Aburrá, diciendo algunos municipios y sus problemáticas. Por ejemplo, me sorprendió mucho que es que no, más fácil entrar a la televisión en Bello que
que entrar nosotros dos en el Palacio de la Justicia en Medellín, por decirlo de una forma. Y pues nació de allá y reconocen Tolio y Maruja que si no fuera por Teleantioquia, no serían esos dos personajes. Hay un programa que fue de hasta el año pasado, que fue muy conocido y fue muy visto, fue La Hora Loca de, si me va este gordito, el de Arriba Renting, se me va el nombre. Risa loca, gracias. Que fue muy, muy buen visto, de hecho, si no fuera llamado por Sábado Felices, él seguiría por ese programa. Y hay otras, y otra que más recuerdo de la grúa, el de Teleantioquia, cuando lo de las preguntas tontas y cuando al final aparece diciendo, por favor, no hagas preguntas tontas, una campaña de la grúa. Y la parodia de Cuape que era Grúa P. Venga, yo le hago una pregunta, ya pasando de canal. ¿Tro sigue con Ballena Tro? Sí, todavía sigue ese programa del Vallenatrón, que anteriormente eran dos, era el reconocido Julio César Galvis, a que a propósito le mando un saludo muy especial porque él es un gran amigo mío, muy conocido en la leyenda vallenata. Exactamente, sí, Julio César Galvis es un amigo mío, así que le envío un saludo, si me está escuchando, ¿no? Él antes presentaba Vallenatro, pero él tomó, entonces luego que a él lo llamaron de Caracol Radio para presentar en una emisora que hoy en día pues que era Radio Reloj, luego pasó a ser Colmundo Radio para las noticias, porque él en Bucaramanga él trabajaba como presentador de noticias de Colmundo Radio, pues ahorita pues ya lamentablemente Colmundo Radio ya desapareció en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ahorita en estos momentos, pues se está buscando a ver en qué hoyito acomodarse. A ver, para sí, pero Julio César Galvis, él presentó el Vallenatro. Y ahora que está el otro presentador, pareciera que ese presentador que está ahí pareciera como si fuera un niño regañado. Eso, o sea, puede que sepa Vallenato y todo, pero la verdad no tienes como esa personalidad para presentar un programa como lo es el Vallenatro, la verdad. Bueno, ¿y a qué hora? Bueno, ¿a qué hora lo está dando actualmente? Yo me lo vi al mediodía. De 10:30 a 11:30, si no estoy mal. Bueno, ¿y qué otros programas tiene realmente Tro? O sea, ¿qué lo va a hacer es sacar a la luz Tro? ¿Qué nos invita a ver o qué tenía en su programación que era bueno? Precisamente. Que aquí se dio palo, aquí se dio palo por su programación, sí, pero descatémosle algo, o sea, precisamente un contacto que tengo aquí que me recordó, gracias por recordarlo, a Víctor Eduardo Vanegas, un programa que medio era bueno, era DJ TV, medio bueno, pero no era atractivo. Medio bueno era DJ TV, pero el resto de programas aburridores. Y eso que. Bueno, yo le hago una preguntita también. Y otra cosa que le voy a decir. Disculpe, ese logo, el Julio César Calvi, el mismo que de las dedicatorias. El mismo que los cantantes vallenato le dedican. Le dedican, que es que Julio César Calvi, el mismo que algunos cantantes. Grandes amigos, sí, señor. También Rigoberto Barón también lo menciona cuando ella es Bucaramanga, claro. Sí, claro, sí. Oiga, cabe recordar de que Julio César Galvis no es de Bucaramanga. Julio César Galvis es de aquí de Barranca Bermeja, por si no lo sabían. Bueno, yo le hago una preguntita. ¿Cuál es, o sea, cómo le explico yo? ¿Cuál es la temática especializada en el canal Tro? O sea, programas de sofá, magazines, noticias. Es que no, pero es que, ¿qué le digo yo? ¿Qué le respondo yo aquí a usted? ¿Qué le digo yo? Es que, o sea, digamos, un programa que digamos que le esté medio dándole la cara al Tro. O algo así por el estilo.
Entró uno que da un programa que se Más llama o Globo menos, más o Noticias. menos. Igualmente, ¿cuál sería el grueso de la programación? O sea, ¿cuál es la Bueno, especialidad de... bueno, póngale cuidado, hay dos programas que son de, que digamos, que digamos son los que, así medio, no completo, que es el programa, El Café de la Mañana y su noticiero Oriente Noticias. Ahí medio, Hay dos digámoslo, ahí medio noticieros. le está Ajá. Hay dos noticieros, Ah, Oriente Noticias y Oro Noticias. pero Oro Noticia es de una productora, es de una productora independiente. No es del canal Tro. Pero hasta la parrilla. Sí, por eso, pero Oro Noticias no es del canal Tro. Oro Noticias es de una productora que se llama Oro Televisión. El presentador es Carlos Julio Castellanos, que es el que presenta ahora noticias. Ese sí es una productora aparte de Canal Tron, que tiene contratos ahí, pero los únicos programas que ha hecho de esa productora Oro es Oro Noticias y el Magazine de las 8. Eso es lo único. Bueno, entonces me imagino la Bueno, carrera de Gabriel. ¿Pasamos de canal o cómo es la cosa? No, cambiemos de canal porque no quiero seguirle dándole palo a este canal porque mejor dicho. Pasemos al Bueno, siguiente pues canal, sería el por favor. siguiente. Bueno, ese El canal tiene siguiente. más de 25 años. Sí, 25 años y no, 25 años de nada, sinceramente. Bueno, vamos a tocar el tema de Canal Capital. Bueno, opiniones ustedes sobre el Canal Capital, por favor. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre Bueno, el canal la que opinión que yo opera en la tengo, ciudad más de que todo Bogotá Canal y sus Capital. alrededores? Sí, más que todo Canal Capital, la programación es netamente informativa. Eso sí hay que decirlo. Sí, es verdad, sí. Y sabe, oiga, y el Canal Capital cambia el logo cada vez que llega un alcalde Un nuevo, alcalde, ¿no? sí, Sí, un pero, alcalde, oiga, pero claro que sí. sabe. Pero sabe algo, sabe cuál era, sabe cuál era los eslóganos que me gustaba el Canal Capital cuando era Quisqué. Canal Capital, más ciudad, más canal. Uf, mejor dicho. ¿Se acuerdan? Eso era en la administración Logo en de letras donde la A tiene la cruz de Bogotá, me imagino yo, sí, la cruz roja, sí. exactamente, sí. ¿Y sabe qué otra tam y sabe qué otro y sabe cuál era el otro eslogan que yo recuerdo? Ese Quisqué, Canal Capital, televisión más humana. ¿Se Sí, acuerdan? Gustavo Petro. La Cuando televisión de Petro, sí, a la la televisión televisión de de Petro, Petro. Que claro, sí, salía, señor. y muy bueno el concepto del logo, porque tenía el televisor la cara de un ser humano. De un ser humano, sí, bacano, chévere, chévere. Sí, señor. Me gustaba. No, pero el que más me impactaba a mí era Más Ciudad, Más Canal. Uf, mejor dicho. Seguimos con Doraemon en Canal Capital. Más Ciudad, Más Canal. Uf. Yo lo único que agradezco del Canal Capital es que rescató el automovilismo. Ahí está dando el CNA, No, está dando sí, algunos es verdad. monomarcas, Sí. y en su largo de la historia ha dado algunos, ¿cómo digo yo? Algunas categorías de la FIA que son menores, como la Porsche Championship, igualmente la Ferrari Championship cuando corría Tunjo, cuando corría Chávez o cuando corría Sebastián Saavedra, y ya. También algunos campeonatos de tenis, pero hechos en Bogotá, claro, hechos en Bogotá. Y adicionalmente, uno que otro concierto que fue televisado. De hecho, no sé si aún sigue televisando el Rock al Parque, que es muy bueno lo que ellos hacen, muy buen cubrimiento, y Sí, adicionalmente dan todavía. buenas entrevistas. Sí, todavía, todavía. De hecho, se juntan los de Radioactiva Bogotá a hacer televisión con Canal Capital. Bueno, creo que Tres ya de me van la a acordar tarde. de...
3:58 PM, seguimos aquí en esta sesión de cuál es el mejor canal regional de Colombia. Bueno, pues vamos a pasar para el siguiente canal. Antes de que se dedique con Canal Capital, porque los primeros años daba programa extranjero, Super Sábado Sensacional, por ejemplo, después de que el canal A dejó de emitir Plaza Sésamo, le emitió ese programa en Canal Capital por unos años. Sí, señor, claro que sí. Bueno. Hay que señalar que bueno, Canal Capital sí es el canal regional de Bogotá. Ese sí, ese es el canal regional de Bogotá, sí, pero es que dice, no, pero si canal Capital es regional, ¿por qué no? ¿No comes? ¿Por qué no está en todo el departamento de Cundinamarca? Porque es que, le voy a decir una cosa, Canal Capital es para Bogotá, ¿por qué? Porque Capital hace alusión, es a Bogotá, y como Bogotá es dos veces Capital, entonces Capital del departamento de Cundinamarca y Capital de Colombia, entonces, pues, obviamente, pues, por obvias razones, pues, el nombre de Capital se centra es en la ciudad de Bogotá. Y además porque Bogotá también es un distrito. Bogotá es un distrito. Es un distrito también, sí, señor. ¿Sabe? O sea, Canal Capital tiene exactamente 1997, 24 años al aire. Lleva ese canal. Bueno, con los cambios de imagen cuando es nueva administración. Y ya actualmente con el actual logo a través de la alcaldesa Claudia López, imagínense, porque dice que cambia de alcalde y cambian de imagen y cambia de pronto de línea editorial, por decir. Sí, así es, sí señor. Eso cada vez que hay cambios de administración, el Canal Capital cambia de logo. No, pero es que el de esta ocasión, el del Canal de Capital, con este logo actual que hay ahora, no convence, la verdad, no convence. Y ahí, bueno, en ese canal está Santiago Riva, el que era de los puros criollos. Ah, sí señor, claro que sí, señor. También, bueno. Y también están dos nuevos ingresos, está Ariel Ávila y Carolina Sanín. Ah, bueno, ahí está. Ok, bueno, vamos con el canal 13, el canal que debería también de verse en Santander por ser región andina, pero no lo está, porque le gana el canal Tron. Adelante con canal 13. Para mí es un desperfecto, para mí es, ya, es un canal regional, ¿regional de dónde? O sea, es de la región andina, sí, pero yo también vivo en la parte andina, también debe estar en Santander. Exactamente, sí señor. Si es regional, si es de la región andina, porque se ve en Amazonas. Yo digo que debe haber una reestructuración en ese canal. No, es que el canal 13 opera en tres regiones. O sea, no propiamente es solamente región andina, también para la región orinoquía, como dice ahí, la región de Amazonas. Pero es que yo tampoco veo que la programación de Canal 13 sea de regiones, sino que más bien, o sea, no es cultural, sino más bien es un canal público juvenil. Sí, música. Sí, o sea, es el público juvenil. Bueno, pero mire lo que está pasando. Adelante. Todos los programas son hechos en Bogotá o Cundinamarca. Nada más. Vean, póngale cuidado de lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Bueno, de pronto algunos de los seguidores estarán diciendo, bueno, ¿por qué el canal 13 siendo el 13? Cabe recordar de que el canal 13 anteriormente se llamaba TV Andina Telecom, ¿sí? TV Andina Telecom. Le voy a decirle, bueno, ¿por qué no se ve, digamos, en las regiones andinas como lo es Santander, Norte de Santander? Sí, lo que es andina. Le voy a decir el por qué. En la historia, y eso sí lo tengo más que claro porque yo lo leí en un libro, cuando era TV Andina Telecom, a los gobernadores en aquel entonces le presentaron esa propuesta
de que sí, de crear un canal regional, ¿sí? Que era, sí, para que se viera en Santander y norte de Santander y toda la cosa, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Resulta, pasa y acontece de que en aquel entonces la gobernación de Santander y norte de Santander y hasta Arauca, también recuerdo, ellos dijeron que ellos no iban a aprobar ese proyecto porque ellos tenían su canal regional, que es el TRO, ¿sí? Entonces, por esa razón, dijeron que no a TV Andina, ¿sí? No, que ¿para qué? Si nosotros vamos a hacer nuestro canal regional, ¿qué tal? Y entonces, por eso fue que nació el canal TRO. Entonces, luego de eso, hablaron con los otros gobernantes, o sea, lo de Amazonía, Guaviare, Putumayo, que no tiene absolutamente nada que ver con la región andina, y dijeron, bueno, pues si ellos no quieren, nosotros queremos, ¿sí? Yo creo que esto fue por parte de acuerdos por parte de los gobernantes, ¿sí? Entonces, por eso es que el Canal 13 se ve en una media parte de lo que es en la zona andina y en la parte de la Orinoquía. No sé si de pronto alguno de ustedes me corrigen si estoy bien o estoy mal informado. ¿Qué tienen que decir ustedes? El área de transmisión son 14 departamentos: Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés, Vichada, y se incluye también a Bogotá. Correcto. Y es una verdadera lástima. ¿En qué quedó la venta, la posibilidad de venta del canal regional? No, eso quedó. Esa propuesta quedó en stand-by. Esa propuesta no ha tenido, pues, digamos que acogida, y entonces. Ay, como dato adicional, usted recuerda que desde 1997, el año en que empezó a salir al aire, lo hacía por programadoras, también en algún espacio noticioso y hasta en telenovelas extranjeras en ese entonces. Muy bien, seguimos aquí en esta sesión de cuál es el mejor canal regional. Estamos aquí tocando el tema de Canal 13. Bueno, pues de lo del Canal 13, pues hay que, pues como lo decían todos ustedes, el Canal 13 pues se volvió, digamos, ya no es ese canal, digamos, llamado regional, porque para mí Canal 13 no es regional, simplemente es un canal juvenil, porque no veo que hablan de la Amazonía. No veo que hablan de la Orinoquía, no veo que hablan de los Llanos, no veo que hablen del departamento del Boyacá, no veo que hablen del Huila, no, nada de eso, nada. Simplemente Canal 13 veo es un canal juvenil de música y ya. No salen de Igualito en TV. No salen de Igualito. A eso más de ese que debe ser desestructurado. Para mí debe ser a nivel nacional, junto a Señal Colombia, y adicionalmente que sea de índole juventud. O sea, juvenil, la palabra que debo utilizar para este tipo de canal, simplemente por la programación y simplemente porque ya es recordado así. Canal 13 es uno de los canales juveniles de Colombia y uno de los más vistos entre los jóvenes. De hecho, Pride TV ayudó mucho a tener ese remoquete de Canal Juvenil de Colombia. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Bueno, le venía diciendo de que el Canal 13 ya se volvió como una especie de MTV, pero más decente que la original. Más decente. ¿De cuál original me estás hablando? ¿Del MTV Cultural Rock? Que muestra artistas nuevos y toda la cosa.
sobre todo más por la programación musical y hasta unos que otros programas juveniles decentes. En cambio, en TV el original, la que se emite en Latinoamérica, dan programas que para qué les digo. Yo soy amante a MTV, la verdad. Me gusta ver los programas de MTV. Por ejemplo, me gusta ver Catfish, es un programa muy bueno. Me gusta ver La Casa de los Dibujos. Me gusta ver varios programas de MTV, ¿para qué? Pero el que más me llama la atención es Catfish. No sé si alguno de ustedes lo habrán visto. Sí, es de Casa... No, casi no. Mentiras en la red. Mentiras en la red. Ese programa a mí me encanta. Sí, que se hacen pasar por otra persona, colocan otra foto de perfil y después van a encontrarse para ver si es la persona. Oye, que aparece ahí, ¿no? Y sabiendo que digamos parte del Canal 13 realizó ese programa Catfish Colombia, ¿lo sabían? Que también de hecho salió algunos capítulos a la luz. Sí, exactamente. Sí, lo sabía. De hecho, salió algunos capítulos a la luz. Lástima que el Canal 13, pues siendo su canal, digamos, cabeza, digamos, para realizar esto en Colombia, lástima que el Canal 13 no lo emitió, ¿no? Lástima. Bueno, pasemos a otro canal, si les parece. Bueno, vamos con Telecafé, el canal del Tinto, el Tintico, bacano, chévere, Telecafé, renovó, ¿no? Pues, renovó logo. Sí, pero le digo algo, no me gustó, vea, sinceramente, en lo personal, no me gustó ese logo, no, ese corazoncito ahí, vea, eso lo hace hasta un niño de 5 años. Sí, es que Telecafé nunca, hasta tengo entendido, Telecafé no cambia el logo, el concepto, sino que hace como que unos pequeños ajustes allí para ahí medio sí. Armar la cosa. Por eso, pero es que, o sea, Telecafé, obviamente, pues con su logo, hace alusión, no sé si de pronto ustedes habrán notado, une los tres departamentos, que es el departamento de Caldas, el de Risaralda y el del Quindío, ¿sí? Y sí, pone señor. El café en el medio. Entonces, pero es que definitivamente este logo de ahora es un logo fatal, la verdad. Sí, me gustaba más el logo. Permítame. Greg, un momentico. ¿El triángulo que se ve atrás es el eje cafetero? Sí, yo sé, sí, claro. Sí, señor. Igual que los logos, igual que los logos anteriores, vea. Te voy a poner a hacer un ejercicio. Compare usted con un mapa real el los tres departamentos, el de Caldas, Risaralda y Quindío, y vea el logo de Telecafé y se va a dar de cuenta de que es el mismo logo. Simplemente hágalo y te vas a dar de cuenta. Telecafé, ¿qué le puedo decirle yo? Pues Telecafé es un buen canal, sí. Pero digamos que Telecafé lo voy a colocar en la ubicación como el antepenúltimo puesto, ¿sí? No es un canal feo, porque es que Telecafé tiene, digamos, está más de tiene más del lado tecnológico en su calidad que lo que hace el canal Tro. Es más, Telecafé tiene los mejores estudios, aparte de Teleantioquia, aparte de Telecaribe, aparte del 13, ¿sí? Déjenme decirles que ahí está en pantalla, sí. Ese es el canal, ese es el logo de cafetería. Bueno, vea, dése de cuenta, en la parte a donde está, digamos, como más anchito, o sea, en la parte derecha, ese es el departamento de Caldas, y ahora compárelo con el de un mapa real y se dar de cuenta de que es el mismo. Ahí está, en el lado izquierdo. Dice, pero es que yo creo que la parte que está en la parte central, esa figurita que se ve ahí redonda con una curva, es el café.
Sí, ese es la semilla del café, ¿no? La semilla del café. La fruta, sí. La fruta. Exactamente. Y en la parte de abajo, y en la parte de abajo hace alusión lo que es al departamento del Quindío. Miren y descende de cuenta y verán. Vamos a buscar el mapa y miramos a ver. Ok, listo. Bueno, Telecafé, ¿no? Pues Telecafé, pues, ¿qué veo yo de Telecafé? Lo único que a mí me gusta de Telecafé, no sé si de pronto ahora lo habrán visto ustedes, es el programa El Despecho en televisión. Buenísimo, 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 buenísimo. No sé si lo Ahí seguirán está. dando, pero el año pasado ya Todavía me enganchó. lo siguen presentando, sí, todavía lo siguen presentando en Telecafé. Y también, ¿cómo será que este programa es tan bueno que el canal Nuestra Tele Internacional, RCN Internacional, lo presenta también? O sea, esos son programas que verdaderamente Caracol o RCN valen la pena decir, hombre, vea, este es un programa de calidad, ¿sí? Vamos a presentarlo en nuestros canales internacionales. Y yo digo, de los canales internacionales de Caracol y RCN, internacional, no nacional, internacional, ¿qué programas ha sacado del canal TRO? Que me diga uno. Y el que me diga uno, le doy un premio. Bueno, Que me diga ¿sabes algo? uno, que lo haya presentado. Y se van a Yo dar de cuenta de recuerdo, yo que recuerdo. el canal ni Caracol Internacional ni RCN Internacional han presentado programas de siquiera un programa in-house Canal TRO. Véalo, ahí está, véalo, ahí está. Ese es el, ahí está los tres departamentos, tal y como está alucido el canal Telecafé. Ahí está, véalo, ni más ni menos. Disculpa, ¿sabes qué dice? Que el logo más bien parece como una EPS. No, Salud Café, sí. EPS. Pan Ese es café. lo. Sí. Bueno, Pongan y una sabes frutecita algo, donde está sobre el el café y tema de listo. Telecafé, Café sale. además los noticieros TVA 1A, Telecafé Noticias. Bueno, uno de los programas que alcancé a ver de Telecafé era un programa que era con un gringo de Rutero. ¿Te suena Sí, familiar esto? señor. Sí. Chuck Ay, ¿cómo es Norris. que se llama ese Chuck programa? Sí. Norris. Sí, yo sé cuál es ese programa que usted dice. Ay, se me escapa el nombre del programa. Sí, era un gringo ahí. Ajá, sí. De Rutero se llama. Epa, de Rutero. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Sí, Ok, Telecafé bueno, entonces, patrocinado por ese uno Telecafé. de los youtubers que habla de Colombia. Ajá. Satch Okay. Morris, que ya tiene ciudadanía colombiana. Ah, bueno, un colombiano más. Un colombiano más. Sí, Perdón, disculpe, qué pena. un gringo bicolombiano que le. Es que ese es de Rutero ahí, viajó por todo lo que tenga que ver sobre el paisaje cafetero. Sí, señor. Y Telecafé también se ha caracterizado por tener programas de salud, ¿no? Hasta tengo entendido, había antes un programa que Salud, presentaba un salud doctor. vital. Creo que es salud vital, me Sí, salud parece. vital, claro. Sí, lo daban a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, señor, correcto. La Cosa que también ha copiado biomiseria del Telecaribe. charquito. Porque Telecaribe también ahora que con el doctor Lozano. Con el doctor Lozano, sí, señor, así es. ¿Y Bueno, qué decir? La entonces. bioserie del charrito negro. La biominiserie, más bien, del Yo charrito creo que eso es lo negro. más destacado. Yo creo que es lo más destacado que tiene Telecafé. Sí, dime. Telecafé ha sacado también programas para el canal 1, sí, señor, correcto. Yo le hago una pregunta, Imagínense. ya volviendo con el tro. Yo volviendo con el tro. Relatos a sangre fría de tro, ¿verdad? Sí, señor, Sí. lamentablemente sí, vergonzosamente sí. Ah, no, no, perdóname muchachos, Entonces, pues no perdóname sé, por premio el consolación, daño apareció en que Canal la 1. verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Premio consolación, salió en Canal 1. Premio Por eso, consolación, pero salió en Canal 1. como lo dije yo ahora, yo creo que Canal 1, yo creo que contrataron ese programa no porque verdaderamente les guste, sino
por simplemente como por lástima. Pero la verdad, Canal Tron no tiene un peso grande para sacar programas de calidad. Estamos diciendo a un programa regional, a una serie, microserie regional, en la cual está dada como al terror y el suspenso. Lo dieron algunos capítulos en Canal 1. Sí, por eso, Rick, pero no, la verdad, sí, los estoy escuchando. Rick. Pero adelante. Suenas muy robótico. Mira a ver si tienes alguna falla técnica. Aló, ¿me escuchas? De Telecafé, señores, de Telecafé muy poco he visto. Ahora sí. Ok, vale, listo. Bueno, yo creo que hay que señalar que sí. Bueno, seguimos con problemas técnicos en el momento. Se componga y solucione los problemas. No, señores, aquí estoy. Canal K. Ay, Dios mío. Bueno, nunca me lo he visto. Muy pocas veces me lo he visto. No sé qué programas dan, ni siquiera. Es uno de los canales que yo de verdad lo tengo en el eterno olvido porque no lo veo totalmente atractivo. De hecho, veo como un canal totalmente innecesario para hacer un canal regional. Creo yo que ahí debe penetrar mucho más Canal 13. Es mi opinión. Porque programas tal vez es lo del charrito negro y el despecho. Pero el resto no se ve qué hacen. No, pues es la verdad. Es que Canal Tron, la verdad, yo no sé. Para mí es un canal del montón. Es más, hay veces que a mí se me olvida de que ese canal existe, la verdad. Hay veces. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Ok, no, para recordarles que el próximo domingo Canal 1 va a emitir la teleserie regional producida por los 8 canales regionales. ¿Cuál es el Libertador? Libertador, sí. Producido por 8 canales regionales. O sea, todos los 8 canales participaron en esa serie. ¿Grabaron dónde? En Tunja. ¿Quién grabó en Tunja? Canal 13. En San Andrés Islas, grabó Teleislas. Ojo, que es producción propia del canal, de los canales regionales. En Marmato, Caldas, grabó Telecafé. En Medellín, Teleantioquia. En Montería, grabó Telecaribe. En Buenaventura, Telepacífico. En Charalá, Santander, ¿quién grabó? ¿Quién grabó en Charalá, Santander? Canal Tron. Bueno, para el fin sirve para algo, ¿no? Bueno, sí, será lo 21. Y Bogotá, Canal Capital, bueno. Ahí está. Bueno, entonces, pues, con esto cerramos el tema de Telecafé y entramos al último canal, que es de... ¿para cuándo, ve? Se trata de nada más ni nada menos que el canal Telepacífico. Bueno, yo tengo recuerdos de Telepacífico también. Cabe recordar que Telepacífico también se emitió el programa Play TV del Canal 13. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan? No, hasta ahora me desayuno de eso. Sí, señor. Telepacífico también fue uno de los canales regionales que también se emitió el canal... ¿qué canal, hombre, que estoy diciendo yo? El programa Play TV. También. Yo creo que Telepacífico es uno de los mejores canales también, ¿no? Uno de los segundos. Sí, señor. Yo a Telepacífico lo ubico en el tercer lugar. Después de Telecaribe. Y fíjense que el Telepacífico también está implementando un muy buen canal HD2. Incluso sí, señor. Tiene programación. Origen Channel. Yo creo que es el único canal regional que se ha puesto las pilas con el HD2. Sí, señor, sí es verdad. Bueno, mis posiciones de los canales, para mí, Drake Camacho es de esta siguiente manera. Yo respeto la opinión de los demás. Primer lugar, Teleantioquia, indudablemente. Segundo, Telecaribe. Tercer lugar, ubico a este canal, al Telepacífico. Al cuarto lugar, lo ubico a el canal Telecafé. Al quinto lugar, lo ubico a Canal Capital. Al sexto lugar, ubico al Canal 13. El séptimo lugar
el séptimo lugar ubico al canal de televisión regional del Oriente Tron. Y el octavo lugar a Teleislas. Pero viéndolo bien, o sea, viéndolo bien, yo creo que Teleislas tiene buena producción que el canal Tro. Entonces, en este caso voy a ubicar a Teleislas en el puesto 7 y al canal Tro en el último lugar. Bueno, ¿qué podemos hablar de Telepacífico? Ese canal que tiene 1988 el 4 de julio. Ese canal que conecta los cuatro departamentos de la región pacífica, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La sede queda en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Bueno, yo creo que Telepacífico ha sacado muy buenas series regionales también, ¿no? Sí, muy buenas series regionales. Leonor, y ahora está la de... ¿Cómo que Leonor, se llama? ¡Hombre! Oiga, disculpe, compañero, Leonor... Yo creo que Leonor estuvo en el canal 1 o estará en el canal 1. No, ya estuvo. Leonor. Ya. Ah, ya estuvo. Hubo repetición también. Ok, vale, listo, perfecto. Y ahora está bueno, adelantado a Arrebato. Ah, listo. Vea, no sabía. Ok, a esta hora en Central Plus Deportivo, a esta hora finalizaron la primera parte entre los juegos del descenso. 0-0 Águilas y el equipo del Boyacá Chicó, y 0-0 el partido entre el Envigado y el Deportivo Pereira. En este momento, manteniéndose las cosas como están, está yéndose para el descenso el equipo del Boyacá Chicó por el momento. Por el momento está descendiendo el Boyacá Chicó. Tan malo ese Boyacá Chicó que no le pueden ganar ni con 7 jugadores en cancha. No le pueden, lo más increíble. Es lo más increíble que con 7 jugadores no le aguantan. Por Dios. No le aguantan. Pimentel vende el equipo. 0-0. 0-0. Bueno, equipo, en este Pimentel. Momento. Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, 4 de la tarde con 25 minutos. Bueno, en este momento vamos a entrar a esta mini sesión de Pregúntale a Central Plus. Tenemos más de 100 comentarios. Más de 100 comentarios. Así que le agradezco, compañero, por favor, que saquemos lo mejorcito, sí, para poderle responderle. Bueno, vamos a empezar. 4 de la tarde, 26 minutos, estamos en vivo y en directo a través de Pregúntele a Central Plus. Vamos con Víctor Eduardo Valenzal, mi compadre. Dice lo siguiente: RCI se captaba también por satélite y era como una mezcolancia en los canales regionales. Sí, sí, es verdad, sí, señor. Para eso fue creado, pero no le dio muy buen, más que todo, no tuvo aceptación en el público internacional, simplemente decidieron cerrar. Juan Manuel García Carvajal, un saludo para ti, Juan Manuel. Dice, cualquier programa nuevo en la televisión, aquí es adaptación de uno extranjero y muy pocas veces es creación. Opiniones de la gente. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice, el canal Tro lastimosamente no ha sido muy atractivo. Es verdad, Víctor, y sinceramente su programación es muy simple. De acuerdo con usted, lo único bueno fue DJ TV en su momento, sí, es verdad, fue lo único, pero ya ese programa lo sacaron. Antena de KO, contento con la información de ATN Televisión, ¿no? Antena de KO, bueno, dice, había una franja de dibujos animados que era Planeta Tro. Oiga, ahora que Antenas de Cabo dice esto, oiga, cualquier programa que sacaban en el canal Tro, decía Deportes Tro, Animados Tro, Ballena Tro, de milagro no le pusieron Las Mañanas con Tro. No, por Dios. Bueno, seguimos. Para todo es Tro, para todo. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: ¿algunos se recuerdan de Vallenatos con Ali? Claro que me acuerdo, sí, de Canal Capital, claro que me acuerdo, Vallenatos con Ali. Antenas de Cau dice, lo único de Canal Tro era el programa de Ordóñez de la Risa. A ver, aquí vengo mi protesta. Ordóñez de la Risa no fue transmitido en el Canal Tro, qué pena.
qué pena tener que hacerle esa corrección. Ordóñez de la Risa fue grabado directamente para la televisión nacional. El canal TRO no lo emitió. Magazine TRO era el programa, perdóname, Drake, el programa se llama Ordóñez de la Mesa o Ordóñez de la Risa. Aquí me dice Ordóñez de la Risa. Me dice Ordóñez de la Risa, no, pero Ordóñez de la Risa no, nunca estuvo en el TRO, nunca. Y yo sé por qué te lo digo. Bueno, ok. Magazine TRO era un buen programa matutino que combinaba las noticias con el magazine a principios del 2000. Estamos hablando en la época de el canal del Gran Santander. Bueno, se me pegó la cancioncita. Dice Eduardo Mendoza, un saludo. Canal Capital lo veía cuando existía Franja Metro. Oiga, sí, señor. Franja Metro. ¿Quién no recuerda de Franja Metro? Sí, señor. En el 2002 y después lo canceló en el 2013. Duró mucho tiempo ese programa. Y tenía una franja musical de rap llamado Sonido BTA, o sea, Sonido Bogotá. Canal, dice Víctor Eduardo Vanegas, dice lo siguiente: Canal Capital fue muy bueno en el periodo del 2004-2007. Ahí pasaron muchos animes y programas interesantes como El Placer de Pintar con Bob Ross y Vallenatos con Ali. Eso estamos hablando cuando era en la alcaldía de Lucho Garzón, cuando era Más Ciudad, Más Canal. Me acuerdo muy bien. Vamos con Ali, amigos, Vallenatos con Ali, si no estoy mal, Ali Guerrero, que locutor de La Reina. Sí, locutor de La Reina. Locutor de La Reina. Ok, bueno, vamos con más comentarios. Fernando Santos Morano dice lo siguiente: recuerdo bastante el logo de Canal Capital con la letra A con el signo más. Esto fue en el gobierno de la Bogotá Positiva de el señor Samuel Moreno. Sí, señor, claro que sí. Sí, señor, claro que lo recuerdo. Saludos para ti, Alfred Dubán. Dice lo siguiente: Canal 13 ha arruinado su programación. De Play TV fue sustituido por resonantes playlists y sus géneros musicales. Tienen franjas muy pobres como 13 Animado y otros. Eso sí es verdad lo que dice Alfred Dubán. Sí, sí, señor, sí es verdad. Fabiana Barreto, un saludo para ti, gracias por estar con Santa Cruz. Canal Capital presentó Los Dummies y Plaza Cetamo. Sí, señor, sí es verdad, sí, señor, correcto. Nos vuelve también a Clase Aparte y Conjunto Cerrado también por Canal Capital. Claro que sí, eso era cuando eso fue en la administración de Gustavo Petro. No, no, señor, estoy mal. No, señor, estoy mal. Ay. Ah, no, eso fue en la de Lucho Garzón. Ahora que me acuerdo. Lucho Garzón, sí, señor, sí. No, señor, estoy mal. Fue cuando Canal Capital tenía ese logo de una C grande, ¿se acuerda? Una C azulita, una C grande como pintado de, como la C pintado como de una brocha. ¿Se acuerdan? Pero no me acuerdo cuál era el alcalde. Ah, sí, es verdad. Yo creo que era el de Antenas Mocus, ¿sí? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo bien. Dice Víctor Eduardo Carvajal dice lo siguiente: prácticamente casi todos los regionales tienen programación regular a mala. Solo dos, en mi opinión, se salvan: La Patria, A Sus Hermanos. Sí, es verdad. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Vamos con los comentarios. Antena de Cao dice lo siguiente: deberían disolver el Canal 13 en crear tres nuevos canales regionales. Canal O, Obnoquía, Telellano, Departamento Llaneros como Meta o Arauca, y Andivisión, el resto de los departamentos como Tolima o Huila. Pero venga, déjeme decirle una cosa. Hay un canal, bueno, no sé si... No es regional, pero sí está a nivel... Está en el satélite, que se llama Suram. Ese es el canal del departamento del Casanare. Ese canal es prácticamente, se puede decir que ese canal es de los Llanos Orientales, porque de lo poco que yo he visto del canal Suram Televisión, presentan vainas del Llano, y eso sí me consta. Y yo decía, este canal sí debería ser regional para los departamentos de Casanare, Arauca, departamento del Meta y Vichada.
Sí, ese sí debería ser un canal regional, pero como aquí constituyen solamente los 8 canales regionales, que uno de ellos no tiene nada que ver, y eso es el 13, y de 13 para ni siquiera ni los mencionan a esos departamentos, ni el Casanare, ni Arauca, ni a Vichada, ni al Meta, la verdad. Antena de Cabo dice lo siguiente: TV Andina se emitió algunos programas de producción Sponge. Sí, es verdad, sí, señor. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: ese canal Telecafé no se ve ni se siente casi parecido al canal Tro. Cierta parte tiene razón en algunas ocasiones, pero hay que tener en cuenta de que el Drake, canal Drake, Telecafé disculpa. tiene más profesionalismo que el canal Tro. Eso sí, no cabe la menor duda. Dígame usted. Drake, disculpa, disculpa. Ya encontré el logo de él. Encontré el logo. El logo de Disculpa. Ya. bueno, parece que tenemos fallas técnicas con nuestro colega. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir con más comentarios. Dice Fernando Santos Molano, dice lo siguiente: claro que sí, Ya vi el Telecafé logo. es el único canal de la región cafetera que se compone del triángulo de Cafecuyo, 3 departamentos son Caldas, Quindío y Risaralda, lo que yo estaba diciendo. Hoy en día emite un noticiero regional llamado Telecafé Noticias, si es verdad, porque a veces me lo veo, es producción propia del canal Telecafé, si es verdad, sí señor, correcto. Ahora sí, tenemos comunicación. Seguimos con más comentarios. 4 de la tarde, 35 minutos. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: mucho palo al tro. Yo, como santandereano, me siento decepcionado de ese canal. Es una bajeza. Sí, es verdad, es una bajeza. El tro no, de verdad, tanto que molestaron para estar en DirecTV y para mostrar esa nefasta programación. Tiene más gracia Telemedellín, que es un canal local. Tiene más gracia Teleislas que el canal tro. Gilbert Farid Baker dice lo siguiente: tengo una duda sobre esto de la televisión regional y en mi Ahora departamento sí, de Tolima. ahora sí. Ahora sí, permíteme, yo leo esto y voy con usted. Dice Gilbert Farid Baker dice lo siguiente: tengo una duda sobre esto de la televisión regional. Apágame el micrófono, por favor, les agradezco. Apágame el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí se escucha con un grito. Dice: tengo una duda sobre el resto de la televisión regional en mi departamento del Tolima. Debería tener su propio canal de televisión regional y se unirían con Huila para un futuro canal regional y sus estudios serían Ibagué, Espinal Neiva y Pitalito. Pero venga, Gilbert, venga, le voy a decirle una cosa para que se crean ese, digamos, este canal regional. Deberían de ponerse de acuerdo los gobernantes, en este caso, lo que es el departamento del Tolima y el departamento del Huila, deberían de ponerse de acuerdo para la creación de este canal, ¿sí? Pero tengo entendido que el canal había en Neiva, se hizo el canal La Nación TV, que yo me acuerdo muy bien que este canal estuvo en los usuarios de Movistar, Canal 167, que estuvo en un tiempo y luego lo quitaron, ¿sí? Ese canal se enfocaba más en noticias, pero me acuerdo muy bien que La Nación, los estudios se encuentran en Neiva, en el departamento del Huila. Vamos con más comentarios, 4 de la tarde, 37 minutos. Ahora sí vamos con el comentario, compañero, ¿qué era lo que estaba diciendo? Bueno, ya encontré el logo de la sede de Canal Capital y es en la segunda mitad de Luis Eduardo Garzón. ¿Cómo me repite? El logo de Canal Capital, de la C y el cuadro azul, eso fue en la segunda mitad del gobierno de Luis Eduardo Garzón como Ah, alcalde entonces de estaba Bogotá. mal. Ah, entonces estaba mal. Entonces, es que el de Atenas Moco que estoy diciendo. Ay, Dios mío. Muchas gracias por esa aclaración, colega. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: Telepacífico fue también muy bueno durante bastante tiempo. Diría que es como el tercer canal regional destacable. Sí, es verdad, sí, señor. Sí, es verdad, sí, señor. Bueno, a esta hora ya se reanudan la segunda parte en los partidos de Envigado y Pereira.
y el de Boyacá Chicó con Águilas Doradas. Atención, en este momento se está revisando el VAR. Hay un posible penal a favor de el Pereira. Atención, por mano muy clara, lo está haciendo el jugador de el Envigado, una mano clarísima, en este momento lo están revisando el VAR, y para mí es penal, así que hay una posibilidad de que el Pereira anote el primero, y si Pereira convierte este gol, está salvando la categoría. Bueno, muy bien, seguimos con más. Amigos, bueno, amigos. Juan Manuel dígame. Bueno, es que, ¿cómo se llama el programa de cocina que se emitió en los 90? Que se le emitía por Telepacífico, que retransmitía por otros canales regionales. ¿Qué recuerda ese programa de cocina? No, no recuerdo. Ahí sí me ponchaste. Era el fallecido humorista caleño. Enrique Colavisa. Exactamente. ¿Cómo se llamaba ese programa? Ese programa lo emitió el canal Pacífico, que luego se trasladó al canal 1. Por el canal 1, sí. Ya me acuerdo. Cocina con Colavisa, algo así, cocinando. Sabor a Colavisa, ya. Con sabor a Colavisa, sí señor, ahora que me acuerdo. Atención, penal en este momento, le cantan al Pereira por una mano clarísima, le pega en el brazo, así que en este momento ya se va a cobrarse el cobro del punto penal. En este momento vamos a ver, ya parece que expulsaron a un jugador del Envigado, o sea, lo tiene muy claro los jugadores del Pereira, este papayazo que están diciendo, ¿sí? Vamos a estar ahí pendientes, estamos en Central Plus Deportivo a esta hora con la tabla del descenso, a esta hora, atención, se va a cobrar el cobro, el punto penal, el Pereira. Vamos a ver, 4:00 p.m, 41 minutos, para los que no tienen Win Más, le estamos aquí informando. Bueno. Ok, bueno, atención, viene árbitro Pita, lo tapó, viene rebote, no, golazo. Gol del Pereira, señores y señores, gol del Pereira. Al minuto 5 de la segunda parte, la cosa se pone calduda para los del equipo de Boyacá Chicó. Vamos a seguir con más comentarios. Aquí el Boyacá Chicó sí está muy malo, pues. No puede con 7. No pueden. Juan Manuel García Carvajal dice lo siguiente: el Canal Capital me gustó mucho en la época que tenía el logo de las 12. Cuando estuvo Claudia Palacios. Oiga, pero yo me acuerdo muy bien que el logo del CFC parecía era como esa llave de ese gato, como una vaina ahí, como una cruceta, parecía como una cruceta ahí, como para sí, como una cruceta, sí. Ay, Dios mío. Keiner Pérez, una X. Sí. Keiner Pérez, bueno, un saludo para ti, gracias por estar por Central Plus. Dice lo siguiente: un TVT es cuando Telecaribe daban sus tardes Contacto, Música y Video, y después Programación Infantil 4, 8 y 12, y después daban Deporte. Muy buena la programación, eso fue en el año 2008. Fernando, bueno, antes de seguir con esto, bueno, lo que te mencionaba de la serie El de Brando, que tuvo como protagonista a Víctor Gómez, que sí, él se ganó sí, como actor regional en algún premio de televisión, si no estiman, y después la retransmitió por Telecaribe, por Telepacífico y por Telecafé. Atención, Central Plus Deportivo, atención, chequeo VAR en Águilas Boyacá, chicos. Otra vez. Muy bueno.
Muy, no, pero este es en el otro partido. Atención, están revisando el chequeo del chequeo VAR. Hay una posible falta, porque yo acabé de pasarlo para el win tradicional. Vamos a ver, eso se está poniendo muy bueno en la tabla del descenso. Oiga, penales allí, penales acá. Hombre, eso está poniendo muy bueno. Bueno, mientras tanto vamos, mientras que deciden. A ver, vamos a seguir con más comentarios. Dice, le corrijo, el segundo logo del Canal Capital fue en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, en el gobierno que se llamaba Bogotá Sin Indiferencia. No recuerdo bien eso. Sí, es la Víctor segunda Eduardo, mitad, como le venía mencionando, la segunda mitad de la alcaldía de Garzón, ya le venía diciendo. Central Plus Deportivo dice que no pasó absolutamente nada en el partido de Águilas contra el Boyacá. No pasa nada y el partido sigue 0-0. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente. Pregunto, si el canal NTN24 es un canal de cable, ¿por qué se emite por TDT? Bueno, Víctor, te voy a decir una cosa. Anteriormente, este canal anteriormente era exclusivamente para cable, ¿sí? Obviamente, aquel 3 de noviembre del año 2008, cuando se posesionó el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Para cuando eligió al primer presidente negro, se dice. Exactamente, muchas gracias, perdone ahí mi vocabulario. Sí, entonces se lanzó este canal, es que era exclusivamente para cable, pero por decisión del canal RCN, con la llegada de la TDT, tomó la determinación de que este canal NTN24 no se vería, o sea, que se seguía viéndose por operadores, pero que también llegaría como nuevo canal a la TDT. Digamos que RCN es en televisión abierta por ser un canal temático. Exactamente, sí señor. Entonces, digamos que RCN hizo, digamos, este aporte, digamos, este obsequio, y no, vamos a emitir este canal en televisión abierta, y obviamente, pues, hoy en día se ven en todas partes. Entonces, pues, ahí está la grabación para Víctor, ahí por siguiendo con nosotros. Antena de Caos dice lo siguiente, el primer logo de Canal Trow era un círculo verde, y me gustaba el jingle que me quedé pegado, el canal de Gran Santander. ¡Ey! Antena de Caos, si me está escuchando, ¿usted recuerda ese jingle que decía es nuestra gente, es nuestra gente, esta cultura, es nuestra cultura, es un sentimiento, es el canal TRO, es el canal TRO, el canal del Gran Santander, si por si lo recuerdas? Ok, dice Eder José Villa, dice lo siguiente, oiga, me tuve que cantar el jingle, ¿ah? Eder José Villa dice lo siguiente, es verdad, Telecaribe es el primer canal regional que usó el H2 en TDT. ¿Qué dice usted, compañero? ¿Es verdad o no? Sí, señor. Ok, listo, ahí está. Además de eso, Telecaribe ha sido el primer canal regional en producir una serie internacional, en coproducción. Correcto. Internacional. Sí, señor, ahí está. Con Breiko. Tengo datos sobre los canales regionales. En el caso de Teleantioquia, ¿sabes que Teleantioquia tiene a su noticiero Teleantioquia Noticia en diferentes emisiones, el de la mañana y dos de la noche, y ediciones los fines de semana? Porque la misma estructura de los noticieros Teleantioquia es producción propia y de una productora privada que tiene espacio en Teleantioquia, en el caso de Cuanta Comunicaciones, productora de Hora 13 que se emite a la 1 de la tarde. Es decir, Teleantioquia tiene dos noticieros, Teleantioquia Noticia, que es propia, y Hora 13, que es por concesión. Les recuerdo que Teleantioquia, no es por presumir tampoco, pero les recuerdo que Teleantioquia es el Teleantioquia Noticias, es el número uno a nivel de noticiero regional. De hecho, no lo ven en solo Antioquia, lo ven en muchas partes. Yo he escuchado en sala de reacción a las 6 de la mañana postales que mandan al último del programa, y veo de Unión de Fundación Magdalena, de Barranca Bendeja, de Pasto, de muchos lugares, y yo me sorprendo, ¿cómo es posible que un noticiero totalmente regional se vea en tan muchos lugares? Ah, no, y no es eso, lugares como Aruba,
como Curazao, México han llegado postales. Yo digo, pues, no son antioqueños, no son colombianos, son gente que ven Teleantioquia y que de pronto pueden estar interesados porque tienen un familiar en Colombia o algo parecido y están informados del canal regional. Y Hora 13 Noticias es un proyecto muy hermoso, muy divino, que ya tiene más de 20 años, creo yo, ojalá no estar quedando mal, en la televisión colombiana, que es un proyecto totalmente independiente de la editorial de Teleantioquia, porque tiene una gran recomendación. A mí me dio mucha rabia cuando Central Plus hizo la transmisión, no, perdóneme, hizo la encuesta de cuál es el mejor noticiero y salió último Hora 13 Noticias. O sea, el Hora 13 Noticias, a pesar que está limitado, a pesar que no tiene tanta tecnología, es una editorial totalmente independiente y muy fuerte de lo que hace. Y es un proyecto muy bonito. Se lo digo yo que soy un periodista, comunicador social. Sí, ¿sabes qué? Hora 13 es un noticiero en la que uno de los que impulsó el proyecto Hora 13 fue la fallecida periodista que fuera directora de ese espacio informativo, Laís Vargas Ospina, fallecida hace 10 años. Y Así es. déjeme, oiga, y déjeme decirle que aquí en la región de aquí de en el distrito de Barrancabermeja, déjeme decirles que aquí el canal más visto de los regionales acá en Barranca, tristemente tengo que decirlo, pero las cosas hay que decirlas. El canal más visto aquí es Teleantioquia. La verdad. Le soy sincero. Bueno, Bueno, entonces, seguimos con más preguntas. no, Bueno, ya no hay más y también, comentarios. bueno, hay otro dato, porque además de que Teleantioquia tiene dos noticieros, una de producción propia y otra de concesión, Trota tiene la misma mecánica, uno de producción propia y otro por concesión. Sí, señores, ya me entiendo. Bueno, Sí, entonces, porque Oriente sí, dígame. Noticia es producción propia y Oro Noticia es por concesión. Exactamente, sí, señor. Ahí está aclarada la información. Bueno, ok, bueno, entonces en este momento 4:50, 10 minutos para las 5 y vamos a tocar el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, por favor? Vamos a tocar el siguiente tema. Vamos a ver qué nos. Sí, el de... Hermoso intro el de los cuentos de los hermanos Grimm, pero lástima, lástima que Caracol Televisión lo tenga más que rayado, recontra rayado, presentando cuentos de los hermanos Grimm. Pero se le respeta la Parece un bucle. opinión, sí, se Parece un le respeta bucle. la opinión del gusto que tiene de los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, vamos a darle paso a los demás compañeros para ver qué opinión tienes sobre la programación infantil en los canales privados. Adelante, compañeros. Bueno, la programación infantil en Colombia, en los canales privados, se resume básicamente en Cuentos de los Hermanos Grimm. Creo que es el programa que más ha estado vigente en la televisión privada en cuanto a la franja infantil, ¿no?
Sí, de hecho sí. Es uno de los programas más longevos de la televisión colombiana en las mañanas de los sábados y domingos. Pero aquí una pregunta, señores, ¿no habían otra cosa? O sea, yo me acuerdo de la Caracol, de que ponía los Looney Tunes, Tony Jerry. Por qué no se quedan con esos clásicos que por lo menos pegan, por lo menos están bien para la gente adulta? Uso un desparche para ver en la mañana mientras que dan otra cosa, un partido de fútbol o algo parecido. Pues digo yo, porque siempre, cuento los hermanos Green, hasta las 9 de la mañana, eso ya me parece un bucle totalmente. Simplemente por el hecho de que es muy repetitivo. ¿Cuántos capítulos tienen los cuentos de los hermanos Green? Prácticamente pocos, entre la primera y la segunda temporada. Ya no sabemos de todo, ya sabemos que alguien se convierte en una estufa, que una mujer se convierte en un pajarito y que ese man hace lo que sea. Las tres señoritas que bajan un sótano a un lugar infernal que las obliga a bailar y que se comen todas las zapatillas de tantos pasos que dan. O sea, ya no sabemos esos cuentos de pe a pa, muchachos. O sea, Caracol, si me está escuchando eso, infiltrado Caracol, los invito a que cambien, por lo menos hayan Tony Jerry, los clásicos de Hanna-Barbera, algo parecido, porque a este paso yo le estoy haciendo barra al que Canal 1 tenga su o expotencie todo lo que es su franja de animes, porque es la única alternativa a la televisión colombiana que tenemos actualmente ha estado, perdóneme, a estos fines de semana, ni hablar de las mañanotas de RCN, nada que ver, los Betty Toons no pegan, ni con mocos. Nada que ver los Betty Toons. RCN lo salvaba el Chavo. Ahora que la familia de Chespirito recogió todos los derechos de transmisión y no dijo, venga, papito, o ver el Chavo y el Chespirito, se quedaron embalados. Señores, no sé cuánto estaba marcando Betty Toons, pero me parece garrafal, me parece fatalísimo que aún siguen dando Betty Toons cuando no han dado resultados. RCN, ¿qué te cuesta invertir un poquitico en la televisión clásica? La televisión, no sé, Looney Tunes, Tony Jerry, Laboratorio de Dexter, algo que sea barato y que por lo menos los niños de 25 años, los niños de 45, los niños de 55 años vean junto a los niños de 5, 10, 15 años. O sea, sinceramente le doy, me he visto bueno y mi total apoyo al Canal 1. Única cosa que tengo que recoger, corregirle, o me cambian el horario o ponen un anime más. Desde las 8 de la mañana necesito ver un anime más o poner. Salimos muy a las 8, caballeros a las 9 y a las 10 y a las 10 Naruto. Algo tienen que hacer para alargar y fortalecer mucho más ese proyecto que tienen actualmente Canal 1. Me le quito el sombrero porque están invirtiendo no tanto a la juventud en Colombia, sino que a la televisión en Colombia. No están repitiendo animes. Bueno, Dragon Ball Z ya está muy, muy quemado en Colombia, sí, Dragon Ball, sí. Pero están trayendo animes que o no se han pasado en Colombia, o se ha pasado muy pocas veces en Colombia, o solamente lo ha tenido City TV. Mis felicitaciones al Canal 1. Sigan así, sigan invirtiendo, sigan trayendo buenos animes y, si es posible, alarguen un poquitico más y potencien esa franja que es oro. Hasta que esos dos canales no se despiertan a poner contenidos infantiles, ustedes tienen la de ganar. Felicidades, Canal 1. Sí, señor, son. Bravo, bravo. Bravo, bravísimo, bravísimo, sí señor, muy aceptada la crítica, la verdad, porque es que, no, lo que, como lo está diciendo él, ya, yo prácticamente dejé de ver a cuántos de los hermanos Green, le soy sincero, Ya lo dejé de también, ver no, con porque toda la es que yo ya, emisión. sí, Yo la ya, medida de hecho, también. sí, ya Pero de hecho yo ya me sé prácticamente los cuentos, ya sabe que la estufa, la de Sasecillo Valiente, la del perrito ese, el ¿cómo es? El zorro y el sabueso. No, mejor dicho, poco de cuentos ahí, la verdad. Yo ya no les pierdo el tiempo a eso. Pero sí, lo que dice el colega acá, Caracol, y no solamente Caracol, RCN también deberían de contratar nuevos programas, ¿sí? Puede contratar los de Hanna-Barbera, que lleguen a un acuerdo con Turner, con Cartoon Network, ¿sí? Para que le sean algunos animados, ¿sí? Pero es que siempre lo mismo, cada vez que llega el fin de semana o un puente festivo, ay, no, qué mamera. Cuento de los hermanos Grimm. Ay, no, qué mamera. Betty Toons. Ay, no, qué mamera. Ay, Hablemos de la tal franja de programa. los, hablemos de la franja de los canales. Después de Club 10, después de Play Zone y después del fatídico estreno de Día a día en Día a Día en familia. Familia, sí, Día a Día en Familia, el fatal programa ese,
Pues Caracol se fue con el, otra vez revivió una franja infantil con Toma el Control, ¿se acuerdan? Con tres Sí. series que fueron las de Divina, que la están dando CTV, Sí. Chef Hamsters y ¿cuál es la otra? Tony la Tony Chef, la Chef. fueron tres, sí, fueron tres. La A sí, ese Caracol no le era funcionaron tres. esas franjas. A Caracol no le funcionaron las franjas y decidió pues mantener el cuento de los hermanos Grimm y las películas que viene emitiendo actualmente los fines de semana en la mañana. Y ni qué decir de RCN, que constantemente anda cambiando franjas. ¿Hablar? No, bendito. Vea, voy a terminar mi crítica diciendo, el canal Caracol inicia programación después de mediodía con los fines de semana. Nada más. Cuento de los hermanos Grimm, me parece un bucle intenso, un bucle repetitivo. Parece como si estuvieran dando los cabezotes de las novelas a las 3 y 4 de la mañana. Me parece eso. No sé No, si lo habrán recortado, que yo también dejé de ver los cuentos de los pero hermanos Grimm. colega, pero colega, venga, venga, pero venga, venga, déjeme decirle algo, pero es que hay que tener en cuenta de que aquí en Colombia es feliz, la gente les gusta ver los cuentos de los hermanos Grimm, y vaya usted, quítele el cuento de los hermanos Grimm y verá que la gente hace un revolcón grande para escribirle al defensor del televidente para decir, ay, señor Amparo Peláez, le escribo aquí con mi inconformismo Espere, porque me espere, quitaron disculpe, el cuento de los espere. hermanos Grimm, qué tal, que no sé qué. Hombre, por Dios. ¿Ah? No, no, No no, le no, estoy no, diciendo que la lo verdad. quite, estoy diciendo que No, le no, 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 recorte las no, 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 horas. espérate un momentico, ¿no? O sea, yo sé a lo que tú vas, pero yo estoy diciendo, o sea, eso es un... Es una suposición, o sea, si de pronto Caracol toma la determinación de quitar los cuentos de los hermanos Grimm y verá que la gente van a reventar ese teclado escribiéndole a Amparo Peláez que por qué le quitaron los cuentos de los hermanos Grimm. Pero la gente es feliz con sus repeticiones. Además, yo en lo personal, yo no estoy para nada contento porque ya para mí es cansón. Para mí es cansón. Canción. Que cada vez que llegue los sábados y los domingos o los festivos, inician la programación con cuentos de los hermanos Grimm. Eso me Por eso le parece digo, me parece un bucle interno, me cansón parece por parte de Amparo. bucle extenso. Tantos Por programas, oiga, tantos muñecos que hay buenos, este colega, tantos programas buenos y no encuentran Caracol poner otro programa. Vea. La otra vez dijeron ahí en la defensoría del televidente, dijeron que, ay, no, es que no, que nosotros no podemos quitar a los cuentos de los hermanos Grimm porque la gente es feliz. ¿Ah? Pero si ya se lo saben de memoria, ¿para qué lo siguen repitiendo, por Dios? ¿Para qué lo siguen repitiendo? ¿Acaso es que Caracol no tiene más cuentos que pasar? Pregunto yo. No, no, no. La verdad, ¿cuántos de los hermanos Green? Yo creo que ya eso está mandado a recoger, la verdad, sinceramente. Extraño en la televisión de Canal Caracol que iniciaba a las 6 con los mañana, no me llama esto, maniquitos, los maniáticos, algo así, y que terminaba, eso, Animaniacs. gracias, gracias, y que terminaba por ahí tipo 10, 10 y media con Looney Tunes para rematar con los Simpsons. Extraño, Y extraño oiga, esa colega, programación. y colega, ¿y usted se acuerda de la hora Warner? ¿Se acuerda cuando lo estaban en Caracol? Bendito. La hora Warner de Caracol, creo que es. Uf, Dios mío, los cuenticos animados de ayer y hoy. Mira, es que a eso es lo que yo me refiero. Si vamos a ir a los clásicos, Caracol, llámate Ah, a no, sí, Turner, claro. envíate un correo electrónico diciendo cuánto cuesta la hora Warner para un canal de televisión en abierta a nivel nacional. Punto. Si lo puedes pagar tú mismo, hágale. Si no te, si te, to te tocó buscar partner, sponsor, patrocinadores, hágale. O sea, le llueven Hágale. demasiado patrocinadores. Sí, Pero no señor. se queden con los cuentos, hermano. Es que ya es lo mismo de siempre. Y RCN, yo también le jalo las orejas. El regaño no es Ah, para no. uno. Y eso no es Mañana está nada. de RCN. Por favor, Esperemos, Betty ministro. Toons ya no. Betty Toons ya cansa. Betty Toons no tiene casi sentido. O me No, ponen la la serie verdad, no, no, animada de no. Bolívar,
o me pone otra cosa. ¿Me pone ese anime fallido de Bolívar o no me pone nada más de Betty? Ya. Tengo una opinión. Atención, 5 de la tarde, 3 minutos en Central Plus Deportivo. A esta hora, gol del Boyacá. 2-0 hasta que por fin, digamos, el Boyacá está haciendo la tarea. 2-0, no, minuto 68 de la segunda parte. Es imposible. En este momento las posiciones están iguales. En este momento el Boyacá Chico está yendo a la B porque el Pereira está ganando 1-0. Así que todo esto, por lo que estamos viendo, se va a definir en la fecha 19. Resultados: Águilas Doradas 0, Boyacá 2. En Ligado 0, Boyacá Chico están jugando con 7. Debería de golear. Señor, así es. Seguimos con el tema de la programación infantil en los canales privados. Adelante. Manuel, ¿iba a agregar algo? Bueno, lo que quiero decirle es que desde que se acabó el club D en el 2015, al igual que PlayZone, la televisión infantil en los canales privados ha ido decayendo. Y ahora Caracol parece que le importa 5 casi nada la programación infantil. Entonces, ¿será que de pronto le tiene más miedo a los canales de televisión infantil que dan por cable? ¿Por qué no se atrevieron ni siquiera a Cartoon Network o a Disney, a Nickelodeon, para que pueda darle espacio? Mire el ejemplo de México. México sí hace las cosas bien, pero aquí en Colombia lo que era bueno ahora está mandado a recoger ahora. Triste, ¿no? Es la realidad. Oiga, y cómo será que, yo no sé si ustedes tal vez se acuerden cuando existía el Club 10, que por fortuna ya se acabó ese programa, también tenía un espacio para cuentos de los hermanos Grimm. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, recuerdo mucho. Y también metía caricaturas de la Warner Brothers, metía también a Scooby-Doo, también metía a Dragon Ball, también metía a muchas caricaturas. Sí, pero es que ahora definitivamente Caracol no piensa mover, digamos, o sea, no está como en ese ánimo para este tipo de programas. Es que Caracol, ellos argumentan, ellos dicen, no, pero es que ¿para qué yo voy a meterle programación infantil si con cuentos de los hermanos Grimm tengo? Y además, cuentos de los hermanos Grimm, a pesar de que es repetitivo, lo siguen viendo. Ese es el pensar que tiene Caracol. Por eso es que no se animan. Por eso es. Además, es que Caracol, el decir de ellos, porque un pajarito me dijo a este pechito, me dijo, no, es que lo que pasa es que Caracol no está pensando como digamos en renovar, está pensando en renovar, ¿sí? Que ellos son más que todo como conformistas, ¿sí? Ahora simplemente ellos presentan lo que ellos van a presentar y ya, ¿sí? No, ellos no le ponen esas ganas como que, ay, no, ¿para qué voy a meter más muñecos? No, sino si yo tengo mi audiencia, tengo mis cosas. Por eso es que no se ponen las pilas en Caracol en poner programación infantil. Ah, pero vea, si las circunstancias fueran otras, si Caracol fuera, digamos, de los canales con uno de los ratings peores, digamos, casi tipo Canal 1, téngalo por seguro que Caracol estuviera moviendo el torniquete para buscar más programación infantil, pero como Caracol está gozando como la reina del rating, por eso es que no se ponen las pilas. Tristemente la realidad, solo como dice la semana pasada, no piensa más en calidad, sino en cantidad en cuanto a rating. Para decir esa cantidad de plata, lo que abundan para ellos, lo que le interesa es la plata. Plata es la plata. Ellos me salen de publicidad nada más. Exactamente.
Eso es lo que vemos a Caracol y RCN, más pensando más económicamente que la calidad de la programación. Para ser sincero, porque si no pone ni siquiera a escandalosos, ni mucho menos a Claren o a a Spire o a Daggerford o cualquiera de eso, tristemente vemos a Caracol y a RCN en la programación infantil casi nulas. Bueno, yo me acuerdo muy bien que había un programa llamado 31 minutos. No sé de qué canal lo dio, pero me sorprendió mucho que un formato tan actual de Chile lo dieran en Colombia, que fuera tan actual que prácticamente eran 10 capítulos atrasados de lo que estaban dando en Cartoon Network y de la televisión nacional de Chile. 31 minutos, el programita de las medias que son, que dan noticias. No sé si ustedes se acuerdan que aquí también hay una versión que se llama Kikriki, que lo daban en Señal Colombia. Aquí se dio también Ben 10, se dio Sí. muchos programas buenos, bonitos y hasta también baratos, pero se amañaron con un mismo producto. ¿Qué pasó con RCN? Amañarse con el Chavo. Ni siquiera puso Chespirito, se olvidó de Chespirito. Para ellos no existen Chespirito ya. ¿Y qué pasó con Caracol? Bueno, pusieron Chespirito, bien, felicidades. Pues venimos con el mismo Chespirito de RCN. Pues pusieron los cuentos, bien, pues ¿cuánto hace que tenemos los cuentos? Yo digo una cosa, ese pastel está descuidado y cualquiera se lo puede robar, es tanto. Es más entretenido ver las mañanas en un canal regional o hasta en Señal Colombia que en esos dos canales, en esos dos canales por tradición y porque de pronto es el televidente, no, ay, es que no hay nada más que ver hasta ahora. Ven, a las 9 y 15 inicia el Chelsea contra el Liverpool. Entonces, pongámonos a ver esos cuentos de Manu Grimm mientras que inicia el partido. Punto. Pues se adelanta con un colombiano común que de pronto le gusta el fútbol. De pronto se adelanta muy temprano los sábados a ver la Premier League. Pero, señores, ¿en serio tienen que quemar? Ese es el problema, que queman tiempo para ver otra cosa. La pienso muy bien. Caracol y RCN. Siéntense en sus mesas. Analicen. Es en serio que o sea, me están cogiendo a mí, o por pasar el rato, o porque simplemente quieren ver este canal. Y yo creo que la mayoría de los colombianos utilizan en la número dos, perdón, la número uno, que es pasar el rato. Mientras que inicia tal programa, veamos los cuentos de los hermanos. Mientras que inicia el Tour de France, veamos el cuento de los hermanos Grimm. Mientras que inicia el Giro de Italia, los cuentos de los hermanos Grimm va por delante. Yo digo que dejen de pensar así, Caracol y RCN. Ustedes no están para pasar el rato. Ustedes son televisoras nacionales que están en el aire totalmente gratuitas. Debería motivar los espectadores con otros programas. Atención, Central Plus Deportivo. Gol de penal del Boyacá Chicó. El tercero que hace. El Boyacá Chicó está dándole una paliza al Águilas Doradas. 3-0, gol de penal, minuto 75. Esto va para largo. Esto va para Sí, largo. va para Ahora largo, es sí. que tiene con qué, están jugando con siete, es Estamos con imposible, siete. ¿verdad? Tiene Señor, huecos por donde bueno. sea. Sí, señora, así es. Bueno, compañero, Bueno, siga adelante, por favor. con respecto a la programación infantil, el único canal que está sacando la cara por la franja infantil y porque lo pidieron sus televidentes es el canal del número. El A canal uno, por supuesto. El canal pesar de uno, que están sí es verdad. repitiendo, Sí. a pesar de que están repitiendo, pues está mostrando alternativa al televidente. Incluso también de lunes a viernes estamos viendo una franja de animes con uno, a pesar de que esté repetido, pero vale la pena, ¿no? Pero compañero, venga, pero venga, te voy a decir algo, compañero, pero lo que pasa, pero sabe, o sea, listo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice ustedes, que el canal 1 es el único canal que le está, digamos que como que tiene orejas para los televidentes, pero hay algo que no me gusta del canal 1, es que cuando van a presentar algún tipo de anime o cualquier, bueno, en este caso el anime, se demoran más de un mes o mes y medio para anunciar lo que van a presentar. Eso es lo único que el canal 1 tiene
esa. Sí, ellos manejan, con ese hermetismo, ellos tienen ese Sí, hermetismo que. exactamente. Eso es lo único que no me gusta del Canal 1, la verdad, sinceramente. Bueno, pues a esta hora vamos con comentarios, vamos Bueno, con comentarios. antes de cerrar el tema, parece Sí. que la programación bueno, cuento de los hermanos Grimm, en vez de que viera los niños, parece los que opinan en Twitter, en Facebook, son los que tienen, son los muchachos. Puede ser más de 25, 30 o hasta los más de 40 años. Los muchachos aquí en Colombia son los que más ves cuento de los hermanos Grimm, punto. Sí, No, no, exactamente. no, pero también fíjense que hasta Canal 1, las series que da Canal 1 también son parte de la generación millennial e incluso de los mucho antes también, de la anterior generación. Ah, pero también sabes que al final Caracol dan películas familiares en la mañana. Ah, sí, ese es otro tema que también tiene Caracol. Caracol está repitiendo las mismas películas cada 30 días. O cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, para ser más No, exacto. cada 30 días. Ahí dan una película que es la de la de una niña que sale vestida de negro con un peladito. Bueno, esa película, eso cada 20 días o cada 30 días la está repitiendo. Ah, bueno, entonces, bueno, y en RCN dan casi tempranito, como a las 7, 8 de la mañana. Que luego, 7 de la mañana, 7 y media más bien. Que luego dan Floricienta y termina con Chica Vampiro. Bueno, por lo menos RCN tiene programación, tiene telenovelas para jóvenes, para niños, Sí, pero Caracol no pero tiene es que nada. nada, nada de nada. Y además es que, oiga, le digo algo, es que para mí Floricienta, para mí en lo personal es una serie para mí ridícula, no sé la verdad. Para Es la mí. versión colombiana de Floricienta, la de Argentina. De hecho, esta versión de Floricienta es copiada de la versión argentina, sí señor, es verdad, sí señor. Bueno, y quería decirle, porque ahí, de pronto, en caso de Caracol, lo de las películas, ahí puedes ver sobre todo, salen películas de niños traviesos y hasta perros y animales también. Sí señor, Mira, así es. tengo rato que no veo películas de esta película de Pequeños Gigantes, como la de Alfalfa. Esa película no la dejaba de ver Ah, Caracol. por Por ahí lo de vez menos. en, pero por allá de vez en cuando lo pasan, de pronto para los festivos, como que ahora como que lo van es para los festivos. La película de Alfalfa con el pelito parado hacia arriba. Sí, y Sí. la de Ricky Y Ricón. Orejoncito también. Ah, Ese sí. Pequeños Traviesos se llama, Pequeños Traviesos. Pequeños traviesos. Está Spanky, Alfalfa, de la versión de Alfalfa. 1993. Adivina, ¿quién era el dentro de la película un presidente de los Estados Unidos hacía un cortico papel dentro de esa película? ¿Quién es? No, la verdad no. No, no sé, la verdad. Muchacho. De la versión de 1993. O sea, el anterior presidente a Joe Biden, ya sabes quién es. Ah, Joe Biden, ¿en serio? No Antes sabía. de Joe Biden, antes de Joe Ah, Biden, ya. el anterior. ¿Trump? Donald J. Trump. No, Oh, imposible. diga. ¿En No. ah, sí, ya me acordé. Sí. ¿En Es verdad, es verdad, es serio? verdad. Tuvo un corto papel dentro de la película interpretando el papel del papá de Waldo, el malandrín, el niño malandrín de la historia, el que le quita a la novia Alfalfa. Oiga, esa sí no me la sabía. O sea que Donald Trump también fue semiactor. Así no me la sabía. Y también estuvo en Mi Pobre Angelito 2, para ser más exacto. Momentico. Yo me he visto a Mi Pobre Angelito 2 y yo no lo vi. ¿O sí? Ay, no.
Ay, es que se me sale. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? Sí, en la segunda, cuando Kevin McAllister estaba en Nueva York. Ajá, sí. Ya me acuerdo de la escena, ya me acuerdo. Yo no me acuerdo bien de la escena, sí. tengo escena borrosa. Donald Trump totalmente un poco más joven, en el parque, creo yo, si no estoy mal. ¿En la piscina? Dentro de un hotel. Ah, entonces, sí, eso. Dentro de una piscina. Que estaba mal delgado. Estaba como ahora. Estaba como vestido de blanco, con pantalón blanco, creo yo. Oiga, no lo sabía, la verdad. Bien, y recuerda las películas que, mira, la versión reciente de Pequeños Traviesos de hace pocos años, pero con niños nuevos, que antes lo daba de Caracol, lo pasaron para RCN. Y Matilda también ahora está en RCN. Matilda, la película Matilda, ya claro, uno sabe. No, esa película es una de las más repetitivas aquí en Colombia. Y ni la de Ricky Ricón también. Matilda es una de las películas más repetidas por televisión, por cable. Sí. Uh-huh. Así sea en televisión nacional y en televisión por cable, para ser sí, más señor. Exacto. Sí, exacto. Bueno, 5 de la tarde, 19 minutos, vamos con comentarios a esta hora que están opinando a través de esta sesión de programación infantil en los canales privados. Comenzamos con Eduardo Mendoza, dice lo siguiente: programación infantil actual de los canales de los privados es fatal. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Keiner Pérez dice: esta canción da más años de vida. ¿A qué se refiere, Keiner, por favor? La canción, ¿a cuál? De los hermanos Grimm. Sí, claro, sí, señor. Ok, vamos con más comentarios. Fernando Santos Molano dice lo siguiente: en mi opinión, Caracol Televisión ha sido muy fatal. Actualmente no estoy viendo este anime llamado Los Cuentos de los Hermanos Grimm, ya que repite y repite y repite los mismos capítulos. En mi opinión, el clásico de Blancanieves y los Siete Enanitos de Hansel y Gretel ha repetido varias veces. Ah, no, sí. No, ayer. Todos ahí. Y ni quiero decirte ni de Blanca y Rosa Roja. Ah, sí. O el de la Caperucita Roja también. Esa es otra. Y también el de Barba Azul o Piel Arrugada y Ajada. Y... Epa. Bueno, Quisque. ¿Y de los cuantos están? Tantos cuentos la, que ya recuerdo, oye, tanto de los hermanos. Y la bella y la bestia. Ese también. Rapunzel. Es que Rapunzel, quítate tu cabello. Ay, no, y ahora que se le habrá quedado a mi abuela. ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién es usted? Es que yo no sé, lo que pasa es que es la primera vez que yo veo un hombre. ¿En serio, Rapunzel? ¿En serio? Hombre, es una mentira, hombre. Oiga, y que va a quedar ciego simplemente por caer a la vaina de las espinas. Y lo más berraco es que el príncipe recupera la vista con las lágrimas de la príncipe. Oiga, qué cuento Rapunzel. Tan. ¡Ah! ¡Joda! De la lágrima de Rapunzel, sí. Le cayó la lágrima. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Antena de Cao. ¿Sabe qué he visto que no ha repetido? El Zorro de Nueve Colas. Oiga, no, casi. Lo ha repetido mucho. Sí, lo han repetido. Pero no lo repiten mucho. Yo la vi hace como un mes. Quisque, eres una gata que habla por hablar. Sí, saben cuál es, ¿no? Ay, usted es una gata ratonera que hablas a hablar por hablar. Mira, aquí le traigo el, ¿cómo es? El pretendiente, como usted lo pidió. El de Nueve Colas. Nueve colas. ¡En guardia! Así te quería coger, zorra desvergonzada. Ay, Dios mío, bendito. Antena de Cabo dice lo siguiente: resulta, en Guatemala hay un canal llamado 13 Visión, dueños de Alba Visión, que emiten dibujos animados y anime. Bueno, pues bueno para Guatemala.
Eduardo Mendoza dice lo siguiente: lástima que por Caracol Televisión era líder en la producción infantil desde el 2001 hasta el año 2016. La llegada de Día a Día en Familia, uy, no, qué programa tan horrible. Desde ahí murió la franja infantil. No, sí, es verdad. Sí. O sea, ese fue como la estocada final. Sí, nadie quiere saber de Día a Día en Familia. Uy, no. Uy, qué programa tan horrible. Antena de Carlos dice lo siguiente: a RCN y Caracol deberían invertir a la producción de dibujos animados propios e incluso deberían de hacer como qué historia tan maravillosa, porque ese era el programa de Cartoon Network que él daba algunos cortos que de ahí nacieron caricaturas como Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, sí, La Vaca señor. Y el Pollito, Laboratorio de Dexter. Le digo y ahí algo. Creando digo su algo. Propio show. Oiga, le digo algo. Yo soy amante a La Vaca y el Pollito yo me lo veo por Tuncats. Me lo veo. Quisque. Como hace la vaca. Quisque. Ay, Dios mío, Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: cuentos de los hermanos Grimm lo emitieron por primera vez junto a Tom Sawyer en Señal Colombia hace como 25 y 26. Sí, es verdad, sí, señor. Pero eso José Villa. Lo hace años en la televisión. Hace años, hace ese como años. hace más de 30 la dieron. Ah, sí, señor. Inclusive la productora Audiovisuales transmitía cuentos de los hermanos Grimm, y luego llegó Caracol y dijo, venga para acá. Bueno, José Villa, bueno, en cualquier minuto juega el Junior. José Villa dice lo siguiente: para mí la programación infantil de RCN Caracol, sus inicios eran buenos animes y animaciones, series, y hacían sus competencias, pero hasta el 2014 fueron peor. No, sí, es verdad. Bueno, atención, Central Plus Deportivo, finalizó el partido entre el Envigado y el Pereira. Ganó el Pereira 1-0 y las cosas se mantienen iguales como estaban en el principio del descenso. Atención, Águilas Doradas y Boyacá Chico también finalizó el partido. Terminó goleado el equipo de las Águilas Doradas, 3-0, y esto indica que para la última fecha se va a conocer quién es el que desciende a la segunda categoría. En el momento está descendiendo el Boyacá Chicó en este momento, pero en la última instancia se va a definir quién es el que se va para la B, si el Boyacá Chicó o el Pereira. Entonces, tengo algo que decirle. Dígame, adelante. A ver, recuerda que después de la desaparición de Club de Playzone, que ese también, ¿sabes qué me gustaba de Playzone? Johnny Tess. Ah, sí, claro, Johnny Tess, claro, sí, señor. Sí, eso hacía parte de la. Oiga, era un niño que es de comedia de acción. Oiga, ¿sabe qué me daba risa de Johnny Test? Que se colocaba un super traje y el poder que él tenía era una ventosidad en el trasero. ¿Se acuerda? Sí, esa la recuerdo. Y hasta hacían parodias. Sí. A mí me daba risa cuando Johnny Test utilizaba ese podercito. Y recuerda que también hacían parodias como Johnny Doque Doque, que era la parodia de Scooby-Doo. Ah, sí, bueno, señor, claro. Ajá. Tengo bueno, recuerdo y sigo con el tema de la. Salieron que Tajeados, que era una franja. Ay, no. Que era de Ay, tenor, no. Deje esos tagueados quietos. Ay, no. Qué programa tan horrible. Uy, no. Menos mal. Siga. Después intentó con Día a Día en Familia y termina con Yo Tengo en Control, que ese fue la tapa de la olla, que hasta ahí no hay más franja infantil. Chao. Ay, no. Definitivamente es ese programa de tagueados que también lo presentó Caracol Internacional, que no duró mucho en Caracol Internacional, pero que lo sacaron como Pepe Guama.
Bueno, José Villa dice lo siguiente: para mí la programación infantil de RCN Caracol. Eso ya, es no, ya lo leí. Ya. Bueno, otro comentario. Eduardo Mendoza dice lo siguiente: el peor error de RCN es acabar con Pacho Pistacho de la TDT. Tenía buen contenido. Sí, en cierta parte. ARCN y Antena de Cabo dice lo siguiente: ARCN y Caracol deberían organizar un concurso para buscar artistas y creadores de dibujos animados con producciones originales. No, pero es que Caracol y ARCN no tiene ¿cómo es? No apoya el talento. No apoya, esa es la palabra, no, perdón. No es como Señal Colombia. No es como Señal Colombia, que Señal Colombia busca, apoya y premia. Tengo una opinión también. ¿Sabes algo? Lo del tema de los programas, que la semana pasada que hablamos lo de la cancelación de los programas infantiles, pero hay algunos que han sido víctimas de las cancelaciones por parte de algunos padres de familia ultraconservadores. ¿Recuerda? Claro que me acuerdo, sí señor. Claro que me acuerdo. Gilbrey Farid Baker dice lo siguiente: esos sí son muy súper repetitivos. Ya llevan más de 20 años con esos cuentos. Es que yo, pues imagínese, pero haga de cuenta, imagínese. ¿Cuándo Caracol inició programación? En el 98 como canal privado. Y ese es el mismo tiempo que lleva los cuentos de los hermanos Grimm ahí en el canal. Están peor que padres e hijos. Keiner Pérez dice lo siguiente: Canal 1 tiene mucha mejor programación los sábados y los domingos. Lástima que el colombiano esté cegado en RCN y Caracol. Eso sí es verdad, Keiner. Y ojo, ese rating más controlado, no como mucho cuento. No, es que yo tampoco como cuento, la verdad. Yo no como cuento de esas páginas. Fernando Santos Morano dice lo siguiente: sería bueno que Caracol Televisión llegue a un acuerdo con el canal brasileño SBT para emitir una novela los fines de semana llamado Carrusel, ya que hace 5 años lo presentó el canal City TV. Ha sido uno de los mejores canales que presentó la telenovela brasileña. No, pero es que Caracol no tiene como ese ánimo de llegar a acuerdos. Nada. No, nada que ver. Yo creo que es más probable que lo emita Señal Colombia a otro canal aquí en Colombia. Exactamente, sí señor, tiene toda la razón. Vamos. Además, disculpa, es que Carrusel, mejor la original, la que hizo en México, porque imagínense. Ah, Carrusel, claro, creado por Televisa, claro. ¿De los 80? No, pero ya, no, la de los 80, esa clásico, creo que ningún canal la quiso atrever a emitirlo. De hecho, Carrusel lo transmitió aquí en Colombia, lo transmitió Canal 1, ¿no? Me parece que Canal 1, cadena, del viejo. Cadena 1, cadena 1. Lo daban como a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí, señor. A las 4 de la tarde. A las 4 y media. 4 y media de la tarde después de la emisión, después de la segunda emisión del canal. Sí, me acuerdo. Sí, cuando intro, ese intro de Carrusel era un intro icónico, un intro. ¿Quién no se acuerda de ese intro? Si yo estaba pequeño cuando emitieron esa novela, el intro era un carrusel de carrusel de niños, ¿no? Que carrusel un girando, carrusel ahí dando. Yo tengo recuerdo borroso de ese carrusel y una canción como bastante nostálgica. Sí, carrusel, sí, con carrusel de niño. ¿Se acuerda? Esa novela la dieron en la tarde cada semana. Bueno, y sabes, y también la retransmitió por Telecaribe. ¿Sí? Eso sí, no la sabía. Y sabes algo, Carrusel es una de las mejores novelas infantiles, porque mira, esa novela, ahí una de las temáticas habla sobre las distintas minorías. O sea, raciales y también de estratos sociales y todo eso. Sí, yo me acuerdo de una escena cuando creo que fue el gordito, no sé si fue el niño gordito, llegó al colegio y se desmayó porque la mamá le había dado solamente para desayunar agua de limón con pan. Sí. Oiga, qué cruel, ¿ah? ¿Eh?
Sí, y después vino la otra versión que fue la de Vivan los Niños, que es la versión más reciente, ¿no? Claro, eso también lo he visto, Vivan los Niños. De ahí el tema de las minorías, de pronto la han sacado algunos gringos porque de pronto va a decir que, no lo puedo decir yo, si puede decir otro, que de pronto el creador de Glee vio Carrusel, de ahí salió esa serie. Eso no lo puedo, eso no lo digo yo, aunque yo pueda decir yo. Y bueno, de los actores han dicho que incluso para grabar esa novela de, bueno, la de Viva los Niños más que todo, tuvieron que pasaban hasta por unas sesiones de psicológicas pues para que se metieran en el personaje y luego no tuvieran pues las consecuencias que podría traer pues interpretar a unos personajes tan fíjate, por ejemplo, el personaje que tuvo la niña Simonetta con ¿cómo es? Con Con Ángel Ángel, Peralta. el negrito, sí, o sea, era El una negrito, sí. discriminación. Si ustedes miran esa novela, esa era una discriminación fuerte, fuerte que tenía en esa telenovela. En estos momentos, Sí, si me acuerdo. hacen una telenovela, si hacen una telenovela de ese tipo ahora, la mandan a suspender de una. Hay otro dato. Bueno, con respecto a Carrusel, bueno, en la original era María Joaquina y Cirilo. Sí. Cirilo. Y Cirilo, el negro Cirilo, ta, 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 ta. María Joaquina no le gustaba de Cirilo, no solo por ser pobre, sino por negro. Sí. O sea, había como esa especie de racismo, digámoslo así. Sí, también asociar también la parte pobre con la parte racial. Exactamente. Ahora, oigan, ¿se imaginan ustedes que esta novela la presente Caracol, por ejemplo, y póngale cuidado que los sábados, ay no, señores de Caracol, estoy inconforme porque resulta, pasa y acontece que en el programa Carrusel está pasando una parte ahí de racismo, ay no, editen esa parte. Sí, por ahora van a decir que los grupos de padre de familia ultraconservadores, que grupos cristianos, que Red Papá, son los que quieren, como le dicen, desprogresar la televisión colombiana. Por eso va a decir que ellos son los culpables de la decadencia de nuestra televisión. Sí, Que lo señora. digan. Bueno, vamos con más comentarios. 5:35. Keiner Pérez dice lo siguiente: señor, Colombia es abierta, pero lleva a los privados en programación infantil. Se lleva a los privados en Se programación lleva. infantil. Ah, ya, perdón. Sí. El mismo Keiner Pérez dice lo siguiente: Canal 1 tiene con qué llevarse el rating los sábados y los domingos en la programación infantil. Solo le falta organizarse y hacer una buena publicidad. Sí, es verdad, sí, señor. Eso es lo que le hace falta. Pero es que se demoran mucho. Alfred Dubán dice lo siguiente: Caracol desde el 98 hasta el 2016 emitía dibujos animados y anime en los fines de semana o entre semana. Hoy en día Caracol ha arruinado la programación solo con cuentos de los hermanos Grimm, repitiéndolo, capítulos por doquier, y es ilegal. La distribuidora de la serie se está perdiendo mucho dinero, bastante, fatal. Lo que arruina la programación es Caracol y el Regional 13. Antena de Caos dice lo siguiente: hay que producir contenido animado propio para RCN y Caracol con cierta libertad creativa. Mira el ejemplo de Cartoon Network o Nickelodeon, o también se inspiraría en el modelo estadounidense de emitir dibujos animados propios por las salud. Las grandes cadenas como NBC, CBS o Fox. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza dice lo siguiente: recuerdo que Caracol pasaba a Tom y Jerry, claro que me acuerdo. Los Simpson, hombre, de lunes a viernes, claro que sí que me acuerdo, claro que sí. A Tom y Jerry lo presentaba cuando verdaderamente era día a día, cuando día a día era bueno, ahora es una payasada ahí. Alfred Dubán dice lo siguiente: las películas de pura diversión de Caracol, la mayoría son malísimas. Algunas películas buenas, como Scooby-Doo, como Perros y Gatos, etcétera. Oiga, ¿verdad? En serio, no salen de las películas de pura diversión, ¿ah? ¿Eh? Oiga, sí, señor, tiene razón Alfred Dubán. Sí, señor.
Keiner Pérez dice lo siguiente: Canal 1 tiene con qué darla, ya que tiene alianza con Disney, pero lástima que no quiera hacerlo. Bueno, compañero, ¿qué dice usted respecto a este comentario? ¿Quién, yo? ¿La alianza con Disney? Sí, señor. No, es que la alianza con Disney se limita solamente a películas. La parte de anime y dibujos animados no tiene nada que ver ahí. Bueno, vámonos con 10 comentarios para cerrar el tema. Bueno, dice recuerdo, Eduardo Mendoza dice lo siguiente: recuerdo que PlayZone a finales del 2008 pasaban Danny Phantom, Johnny Tetz, La Liga de la Justicia, etcétera. Sí, recuerdo, sí. Bueno, casi. Andrés Monsalvo dice lo siguiente: ya Central Plus tiene una franja deportiva, Central Deportes. Dice: convierte esa franja en su canal HD2 y lo llaman Deportes Central. Jajaja, salud de Santa Marta. Bueno, más adelante, ¿quién quita que pronto hagamos un programa? Un programa, eso sí, toca hablar con los administradores para ver si abrimos Central Plus Deportivo. Claro, sí, aquí más de uno me han dicho: oye, ¿por qué no? Sí, porque. Aquí, claro, a propósito ahora, dígame. No, vamos a ver si sacamos una sesión aquí, así como, ojo, que Central Plus también tiene aquí, en las sesiones virtuales hay una sesión que se llama ¿Qué cocina o qué está cocinando el Canal 1? Vamos a abrir una sesión, vamos a ver si para cuando llegue la Copa América abrimos una sesión que se llame Deporte Central, o no sé, de Central Deporte, ustedes elegirán el nombre. No, más, para mí más llamativo sería Central Plus Deportivo, mejor. Bueno, a propósito de Central Plus Deportivo, sí, señores, en este momento se está iniciando la primera parte, el partido entre el Pasto y el equipo de Junior. Ya el equipo de Junior, digamos, buscando en asegurar su clasificación, mientras que el Pasto también hace lo suyo. Es un partidazo muy atractivo. Lástima que este partido lo estén emitiendo por el canal Premium de Win Sports Más. Así que el árbitro es de Wilman Roldán. Y en este momento, Wilman Roldán pone su silbato en la boca y dice que el partido entre el Pasto y el Junior ya arrancó. Bueno, ahora sí. Alfred Dubán dice lo siguiente: en el 2009 Caracol emitía PlayZone con más de 5 series animadas. ¿Sí? ¿Sí fue verdad eso? Bueno, tengo recuerdos borrosos. No, creo como 3, ¿no? Como 3 apenas. Como 3, ok. Keiner Pérez dice lo siguiente: Canal 1 hasta puede adquirir los Simpsons. Keiner, le recuerdo que ya Caracol no tiene los Simpsons. Ya Caracol entregó su material a Disney, ya los entregó. Que los colombianos se lo han pedido a Caracol hartas veces solo. Le falta una buena publicidad antes de poner series infantiles o juveniles para que si vean buenas acogidas. Bueno, pues lamentablemente tengo que informarles que ya oficialmente ya Caracol ya entregó su material a Disney, porque pues por decisión de Disney, sí, porque ya recuerde que Fox ya no está, ya Fox como conglomerado Fox ya no está, así que pues lamentablemente ya no, Caracol no vuelve más los Simpsons, así que digamos que el canal más cercano para que presente los Simpsons en Colombia por televisión abierta es el Canal 1, pero la verdad, al Canal 1 no le veo como ese ánimo, pero la única manera para que el Canal 1 se anime es que le escriban que le escriba al defensor del televidente del Canal 1 pidiendo que ponga los Simpsons, ya que Caracol, pues lamentablemente ya Caracol ya no tiene ningún programa de los Simpsons, entonces pues que el Canal 1 lo haga. Sí, porque hace falta ver los Simpsons en la televisión abierta. Y hay que tener en cuenta de que no todo mundo tiene televisión por cable, sino que también
se vea por televisión abierta. Jill Braifaripa, que dice lo siguiente, Canal 1 está con sus animes del 1, que es una de las mejores franjas de los fines de semana, y felicito al Canal 1, claro que sí. Antena de Cabo dice, Juancho y Paco es la primera producción de animación en Colombia que se realizaría para Cartoon Network. Al principio se pensaba en producir como la primera serie animada del canal Caracol, pero los ejecutivos de Caracol lo rechazó. Yo pienso que Caracol Televisión ya sería como el Nickelodeon en el 2009, cuando pasó con Hora de Aventura, que también iba a ser una propuesta, pero se declinó a Cartoon Network. No lo sabía, la verdad. No lo sabía. Yo no creo que Caracol Televisión tenga intención de hacer una coproducción infantil. No, la verdad no. No, la verdad no, 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 no. ¿Sabe qué es lo más difícil? ¿Sabe qué es lo más difícil en este caso? De que producir programación infantil puede costar mucha plata para ellos. ¿Sabe cómo ellos son los malos industriales que son, llámese, los grupos económicos? Eso deja mucho que desear, porque en vez de invertir mucho en programación infantil, invierte en franja lo que ellos convenga. Bueno, en el caso de los Simpsons, eso sí es complicado, porque si vienen los grupos, llámese Padre, Familia y Cristianos, olvídese de que los Simpsons va a emitir, olvídese. Así que si usted va a ver los Simpsons, es mejor que se olvide. Es mejor que vea por Star Channel, y si no tiene cable, como dicen por ahí, me perdona la expresión, de malas. Ok, sí, señores, 5 de la tarde con 44 minutos, seguimos aquí en esta sesión. Vamos con 3 comentarios ya para cerrar este segmento. Vamos con más comentarios, vamos a ver si tenemos un comentario por ahí, que tenemos por ahí disponibles. Esto lo leíste ya, parece que este no. Ya, sí. Ah, no lo he leído. Fernando Santos Morelo dice lo siguiente, en mi opinión, entre el 98 y el 2000, cuando estaba el logo de Caracol Televisión, era un cuadrado azul cielo y con la galaxia espiral, entre amarillo y café, la esfera era de color verde. Cuando se presentaban los Looney Tunes, a mí me gustaba bastante el clásico de Bugs Bunny, claro que me acuerdo, incluido el gallo Claudio, Silvestre y Violín, y lo más que me gustaba era la serie de los Correcaminos y Coyote, claro que me acuerdo. Aquellos recuerdos de la década de los 90 hasta los inicios de los años 2000. Sí, señor, correcto. Claro que me acuerdo. Eso era bueno cuando Caracol verdaderamente era Caracol de verdad, ¿no? Ahora esa basofia que tenemos hoy en día. Alfred Dubán dice lo siguiente, programa de Caracol que no duró ni un mes. Tagueados, fatal. Programa no infantil, asco. Día a día en familia, asco. Fatal, peor. Basofia. Yo tengo el control, peor. Divina, Ford Funders, Tony la chef. Uy, no. Fatales. Alfred Duval dice lo siguiente, Día a Día en Familia fue la franja más polémica en Caracol en el 2016, sí señor, total, y no, es que una aburridora. Y vamos con nuestro último comentario, un comentario bien bueno, bien bacano, bien chévere, ya para tocar el siguiente tema. Alfred Duval, ya lo leímos, vamos a ver qué comentarios buenos nos ponen en pantalla, vamos a ver. Bueno, en estos momentos, Pasto 0, Junior 0, Central Plus Deportivo, minuto 6 de la primera parte. Fernando Santos Morano dice lo siguiente, yo diría otro dato interesante. Yo fui con mi familia al Cine Colombia, en Centro Mayor, y estaba pasando una película muy buena de Caracol Televisión que se llamaba Uno al Año No Hace Daño. Era producida por Dago García y ha sido una de las películas de la idiosincrasia, ya que es una producción de Caracol. Sí, sí señor, sí es verdad. No, ese pero es para no, el siguiente sí. Tema. Sí, pero sí, porque ya, pues, yo decía, no, es que esto no tiene nada que ver con perdón, eso no tiene nada que ver con la producción. Bueno, igualmente lo leímos.
5:47 PM, vamos a tocar nuestro último tema, ya para entrar con el concurso, ya se viene el concurso, que es que le vamos a rifar una boleta de entradas para cine, así que estén pendientes para que se ganen la boleta. Nuestro siguiente tema es cine colombiano, realidad o ficción. Así que adelante, muchachos, sobre este tema que tenemos a continuación. Bueno, el cine colombiano en los últimos años metió el tema de la idiosincrasia colombiana, sobre todo las películas, tal como dijo Fernando Santos Molano, sobre una película, uno al año no hace daño, película producida por Dago García, y también ha producido de cualquier idiosincrasia como El Paseo, Mi Gente Linda, Mi Gente Bella. ¿Sabes? Además de las comedias, ahí habla otra idiosincrasia, el tema de las películas de narco, como el caso de El Rey, o también Perro Come Perro y otras. ¿En qué refleja esas películas a través de la idiosincrasia? En la que todos podamos ver qué hacemos nosotros en la manera de ser, las costumbres, las problemáticas y todo. ¿Sabes qué es lo más sensato? Porque en el caso mío, a mí me gusta mucho ver películas de comedia colombiana. Yo he visto Uno al Año No Hace Daño, también yo he visto El Paseo, y también me vi Mi Gente Linda, Mi Gente Bella, que al parecer, según mi concepto, es mi favorita. Y también Muertos del Susto, todas esas películas colombianas, eso tiene mucha idiosincrasia, porque todo lo que se ve en Colombia, sea las costumbres, sea buena o sea mala, hay que reflejar cómo nosotros somos los colombianos a través del séptimo arte. Bueno, aquí la pregunta es si lo que reflejan las películas colombianas de verdad se asemeja con la cultura y la idiosincrasia de nuestro país. Bueno, yo creo que la mayoría que sí, ¿no? Hay películas, por ejemplo, de Sin Senos, Sin Teta, No Hay Paraíso, eso refleja mucho lo que es la parte del narcotráfico aquí. Muchas de las películas que se han hecho aquí en Colombia se centran en ese tema, las narcopelículas. Hay también películas de humor aquí en Colombia. Se hace pocas películas de terror. O sea, de terror no hay pocas, pero sí bastante de comedia, bastante de narco, bastante del tema de prostitución, de drogas y también de drama. Pero evite más de narco y comedia, que es lo que se filma más en el cine colombiano que los otros géneros, de drama poco. Sí, de drama poco y de terror menos. Entonces, las películas colombianas se centran más que todos en eso, en dos géneros, el género de comedia y el género de narcotráfico y algo de violencia también. Sí, no sé si Drake Camacho tiene alguna opinión respecto a la idiosincrasia de nuestro cine. Bueno, creo que se nos fue Drake Camacho. Entonces invitamos a los seguidores que opinen. ¿A dónde sino, señor? Aquí me quedo. Lo que pasa es que estaba aquí revisando aquí los comentarios aquí. Ya. Pero aquí estoy. No soy dormido. No soy Sergio Valderrama, no, señor. Aquí estoy. Somos Morrison. Epa. Bueno, aquí estamos. Listo, ok. Bueno, pues, ¿qué le digo yo? No, pues, las películas, en mi opinión, desde el cine colombiano, pues,
se asemeja más a lo de aquí, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que dejan algún tipo de enseñanza el cine colombiano? Pregunto yo. No, ningún tipo de enseñanza. No, no, para nada. Aquí, para nada, para nada. La película colombiana, si vamos por el género de la violencia, refleja tal cual lo que sucede a diario aquí en Colombia. ¿Qué enseñan? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué enseñanza deja la película La Pena Máxima? Para los que la vieron. Recuerdo mucho lo del tema de que deja enseñanza de que la vida se puede perder por apostar. Todo se pierde por apostar por un equipo que considera ganador. Todo se pierde. Bueno, no me he ido, aquí estoy, no me he ido, aquí estoy. Bueno, ¿qué le digo yo? No, pues la película, la Pena Máxima, por ejemplo, ahí, por ejemplo, que juegan ahí a apostar con un difunto. Y genera violencia, y genera hasta engaños y todo. Digo yo, no sé si estoy bien o estoy mal. Pero, o sea, lo que nos está compartiendo es que el tipo de enseñanza que deja la película es un tipo de enseñanza negativo, más que positivo. Exactamente, sí señor, más que todo. Sí señor, ok. Bueno, entonces, oiga, ya hay varios comentarios de acá de esto. Sí. 5 de la tarde, 54 minutos, a esta hora seguimos aquí en esta sesión del cine colombiano realidad o ficción. Bueno, ¿qué opinión tienen los seguidores? A ver, vamos a ver qué opiniones tienen. A ver, por ahí preguntan que para cuándo volverá RCN a hacer cine con la participación de Pablo Larraín. No, mejor dicho. Primero tienen que salir primero de la crisis para poder volver a hacer películas de RCN, películas. Por ahora RCN, pailas. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: ¿qué opinan ustedes, amigos de Central Plus? ¿Valdría la pena un canal de paga de cine colombiano? Es que lo hay, mijo, lo hay. Está, por ejemplo, Central Plus. Está otro canal de película, así que otro canal de televisión paga ahí. Sí, pero yo creo que sí. No es Central Plus, sino Cinema Plus. Cinema Plus. Cinema Plus, perdón. Es que estoy concentrado con Central Plus, perdón. Hombre, ¿desde cuándo? Dios mío, no sé dónde tengo yo la cabeza. En serio, que no, que Central Plus en Cinema, ¿cuál? Cinema Plus, perdón. No, estoy desubicado a lo bien. Dios mío, pero el canal de Cinema Plus no solamente da películas colombianas, da películas independientes. Yo creo que Víctor se refiere más a un canal que sea con películas 100% colombianas, así como de, por ejemplo, de película. El de película de México, no, pero dígame, pero a ver, ¿en Colombia hay hartas películas colombianas? Díganme ustedes. ¿Cuántas películas colombianas hay en Colombia? Que sean netamente colombianas. ¿Desde la primera hicieron por ahí en los 60? 24 horas. Que sea este canal 24 horas. No hay un canal de películas colombianas 24 horas. Hay de películas latinas que se llama Cine Latino, pero películas 100% colombianas no hay. No, 24 horas de películas colombianas no. No, o sea, repiten y repiten lo mismo. No.
Sin el Latino es la que pasa algunas películas colombianas, para ser exacto. Algunas, sí señor, sí es verdad. Pero la hay, señal, o sea... Señal de Colombia también pasa algunas, también. Sí, señor, no, algunas. Sí, señor. Oye, con respeto, Señal Colombia, hace unos días escribí una carta a RTBC y Señal Colombia preguntando que por qué Señal Colombia emite tantas películas extranjeras, ¿sí? Se sigue independiente y no recurre a las películas que son colombianas o que fueron grabadas aquí en Colombia por otras productoras extranjeras. Ayer, por ejemplo, Señal Colombia en la noche emitió una película extranjera. Sí, anoche, por ejemplo. De muy buena calidad, sí. ¿Cómo era que se llamaba? De buena calidad. En el desierto. Sí, algo así. Sí, sí, pero sí tiene razón en lo que dice, sí, porque es que de verdad, Señal Colombia, si Señal es Colombia, deberían de presentar películas colombianas. Pero bueno, me respondió la señora Silvana Orlandelli Uruburu, que es la gerente o la directora de Señal Colombia, y me dice que ellos anualmente hacen un llamado a diferentes distribuidoras que tienen acuerdos con Señal Colombia para que le manden el catálogo de películas que tienen a su disposición o que recomiendan a estas distribuidoras. Y finalmente, en Señal Colombia hay un curador que es el que finalmente decide qué película adquieren y qué película se emite por Señal Colombia. Bueno, ahí está. Bueno, incluso muchas de las películas que están emitiendo, por ejemplo, hay una que se llama, que emitieron hace unas semanas atrás, que no me acuerdo cómo que se llama, algo como con negro, que la emitieron un sábado a las 7 de la noche. ¿Qué película con esa calidad tan fea? ¿Sí? ¿Qué película con una calidad fea? ¿A cuál película se refiere, compañero? Ahora mismo no recuerdo el nombre. Tiene que ver algo como con negro. Algo como con negro, dice negro, no me acuerdo la otra palabra. Negro. Es una película colombo-española mexicana. ¿Sí? Colombo-española mexicana, la grabaron en Facatativá, en una hacienda que era visitada por el presidente, por un expresidente de Colombia. Sí, sí, ya. Sí. Ahí actuó el señor. No me acuerdo cómo es el nombre, este actor mítico, de actor leyenda del cine mexicano, Rivera. ¿Sabes cuál es el señor? No, la verdad no. O sea, si es una película que viene de una distribuidora oficial, pues debería tener una mejor calidad, y no una esa calidad tan fea que tenía. Amigo, ¿me escucha? Se llama el actor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, adelante. Bueno, es que había películas en las que estaban algunos actores mexicanos, como Eric del Castillo, que estuvo en una película con Amparo Grisales y ¿cómo se llama? Frankie Linero, fallecido, La Virgen y el Fotógrafo. Sí, que hay unas películas que hizo Amparo Grisales en México. Y hay otras que son de actores mexicanos que vinieron a grabar aquí en Colombia. Sí. Claudia de Colombia con Julio Alemán, Tiempo para Amar. Y también esto, Amparo Grisales dentro del elenco, ¿recuerda? Yo estoy buscando el nombre de la película. El actor. Bueno, ¿me están escuchando? Jorge Rivera. Sí, Jorge Rivero. Jorge Rivero, ok. El que hizo de la película El Pecado de Adán y Eva, que andaba en bola. Que andaba en bola. oiga, por ejemplo, aquí Antena de Caón nos pregunta que cuál fue la primera película nacional. Bueno, fíjate que hay una película que grabaron en la isla de San Andrés por ahí en la década de los 60 y que Señal Memoria la recuperó hace unos meses. Creo que fue la primera película color que se hizo en Colombia.
Encontré, le encontré el título. Encontré el título, Ángel Negro. Epa, esa película, Ángel Negro, una película que fue grabada en una finca, en creo que fue en Facatativá, en la década de los 70, ¿no? Sí, señor, aproximadamente. Curiosamente, la protagonista que sale ahí, que es una actriz española, que fue una actriz española, curiosamente, esa fue la última película que grabó la actriz porque a su regreso a España murió en un trágico accidente cuando se cayó del balcón del apartamento donde vivía. Oye, ¿en serio? Sí, Ángel Negro, 1978. Y la actriz era Sandra Mozarowski. ¿Sí? Que dicen que tenía, que era una de las amantes del rey Juan Carlos de España. Bueno, ahí está la cuestión. Sí, también es, por Colombia estaba Lida Zamora. Sí, habían más, creo que estaba hasta, habían varios, creo que estaban varios, Carlos Muñoz también estuvo ahí. Sí, también estuvo. Pero, por ejemplo, aquí Fabián Ayara Barreto nos dice lo siguiente, que Cine Colombia la emite de películas como Cantinflas y extranjeras. Sí, es que eso es de lo que más se ve de seguido. El Padrecito, por ejemplo. Lo de esta película de Ángel Negro era la pésima calidad que tenía esa producción. Que es... Oigan, si hay películas que tienen mejor calidad que emite Señal Colombia, porque estas películas no pueden tener la misma calidad en alta definición, ¿sí? Como por ejemplo, hay películas que ha emitido Señal Colombia, como por ejemplo estas del señor Mayolo, Carlos Mayolo, como por ejemplo esta de la Hacienda, ¿cómo que se llama? La Hacienda de... La mansión de Araucaima. Para eso. Es una película que tiene la misma, es de la misma época y está en calidad HD. O sea, tiene una calidad excepcional. Está basada en un cuento de Álvaro Mutis, el mismo de Ilona llega con la lluvia. Sí, señor. Creo que no. Yo me refería exactamente a una película que se llama Contaminación. Hay una película que se llama Contaminación, que es de 1980, que es una producción italiana, o sea, colombo-italiana. La mitad de la película fue grabada en Barranquilla, en Cartagena, y en algunos municipios también. Entonces esa película no la han dado por Señal Colombia. No ha acabado todavía. Sí, esa película no la ha dado Señal Colombia, y siendo que fue grabada aquí en Colombia. Entonces esa era mi crítica y mi petición a Señal Colombia, ¿por qué no emitían producciones que se hayan hecho en Colombia? Sí, se tiene que tener en cuenta que primero están las de Colombia, ¿no? Antes que las extranjeras. Compañero, imagínese que no me haya fijado en el post donde tú tienes publicado. Hay una película que a mí me encanta, pero qué lástima que esta película no fue puesto en televisión colombiana, ya sea por lo menos en Cine Colombia, que se llama la película Chance, una película colombo-panameña. Sí, esa es la que, sí, que parece. Esta es la que aparece ahí está el Chance. Sí, ahí está el Chance. A mí me encanta esa película. Lástima que Señal Colombia o que ningún otro canal lo hayan emitido, pero es una película muy buena. Chistosa es, pero muy buena. Esa película que restauró recientemente Señal Colombia, que estaban perdidas, fueron de las primeras películas que se hicieron en Colombia, que la que estaba diciendo que se grabó en San Andrés Islas. Esas películas... Imagínense que hasta la están alquilando, o sea, para verla hay que pagar. O sea, me parece una actitud fatal si se tiene en cuenta que es una película de patrimonio. Sí, es verdad.
Bueno, vamos con más comentarios. Vamos con más comentarios. A esta hora, 6 de la tarde, 7 minutos. Ya dentro de poquito vamos a hacer nuestro concurso. Así que vamos con más comentarios. A ver qué nos dicen por ahí. Vamos a ver. Central Plus Deportivo. A esta hora se está realizando el partido entre el Pasto y Junior 0-0. Minuto 27 de la primera parte. Jefferson Tautiva Vargas dice lo siguiente: la película El Olvido que Seremos ha sido galardonada en los premios Goya 2021. ¿Quién produce? Dago García. ¿Quién dirige esta película? ¿Quién la dirige? Yo lo digo, la respuesta es el español Fernando Trueba. Ahí está, Fernando Truebas. Ahí está, no lo sabía, la verdad. Yo de cine colombiano muy poco, la verdad. Vamos con más comentarios. Bueno, y, ¿sabes algo? Hay una película que está basada en hechos reales que es como chistosa, que ocurrió en la década del 50. ¿Te recuerda El Embajador de la India? Sí, es una película icónica. Entra el partido por la mitad. Sí, señor. Un seminarista que se hace pasar como embajador de la India. Sí, es un embajador. Si era un estafador. Fernando Santos Molano dice lo siguiente: sí, señor, en Señal Colombia se llegó a emitir las películas de Cantinflas. Esta película es mexicana, ya que es protagonizada por el fallecido actor Mario Moreno. Sí, es que Señal Colombia en la actualidad sigue emitiendo películas de Mario Moreno Cantinflas, claro que sí. Vamos con más comentarios. Bueno, entonces, pues, ya, eso era, pues, bueno, entonces, ¿qué le parece si, pues, vamos con el concurso? El concurso, creo que ese concurso, esa pregunta está difícil porque nadie la ha respondido. Bueno, pero vamos a ver quién se quiere ganar, la entrada a cine. Vamos a ver, para ver algunas películas que están ahora en cartelera, como la de King Kong con Godzilla, creo que es. Sí, exactamente. Bueno, entonces, 6:09 PM. A esta hora ya vamos con el concurso. Vamos a mantener la misma pregunta, que lo ha dicho el compañero. Así que, o sea, tuvieron una semana completica para saber cuáles son las 14 novelas turcas que se ha emitido el canal 1. Así que vamos a ver quién se anima. 14 series turcas tuvieron para indagar, para investigar, 2 por cada día, sí, de los 7 días que dimos. Sí, exactamente, sí, señor, exactamente. Bueno, vamos a mirar, tal parece que ya hay como un comentario por ahí un comentario. Me parece. Ah, ya lo encontré. Bueno. Vamos a esperar más comentarios, a ver si se animan. No, ahí aparecen 14, vamos a ver si son esas. Vamos a ver si son las 14, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, hay 14, pero usted es el que dice si son o no son. Bueno, en realidad no son 14, sino son 15. Ah, son 15, pero usted ha dicho que 14. Son 15, faltaba una. Bueno, los que nombre 14, ¿no? 14. Bueno, 14, se le aceptan las 14. ¿Qué hizo usted, compañero? Sí, son 15, en realidad son 15, pero se aceptan 14, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer aquí. Entonces, él dice que vamos a sacar el comentario aquí al aire. Sí, sáquelo al aire, sí, para que quede constancia de que sí, qué tal. Bueno, ahí pues
las 14 son 15, ¿y cuál, pero cuál sería la última? No, pues ahí, ahí bueno, respondió ya prácticamente el 99% de la de la de la, de la de la respuesta. Bueno, tú dices todo por mi hija, es una, ¿correcto? Uno. ¿Qué culpa tiene Famagul? También. Dos. El Sultán, sí señor. Tres. La canción del corazón, también. Cuatro, sí. La señora Facilet, una más. 15, es 5, perdón, es que 15, 5. Amores cruzados también. 6, 6. Fugitiva. 7. También. Uh-huh. ¿Cuál otra hay? Mujer. Mujer, 8. Alas rotas. Rot, también. 9. Dulce venganza también. 10. Tormenta de pasiones. Fue la primera 11. Que emitió. Sí, 11. Amor de familia, también. 12. 12. La pasión del deseo, sí señor, también. 13. Y Cesur Begusel. Sí, Cesur Begusel. Sí, sí, 14. Bueno, pues, ¿qué le digo yo? No, pues, si usted dice que son faltando 15, una. No, yo tengo entendido una, que usted... Pero se la acepta. Sí, se la acepta. La que quedó faltando es la serie... que es una miniserie que emitió a las 11 de la noche que se llamó Pacto de Sangre. Pacto de Sangre. Esa es la, bueno, esa sí. Es la 15, la número 15. Entonces tenemos ganador, señores. Señor. Feliz ganador. Exactamente. Sí, señor. Jorge Anaya Cruz. Jorge Anaya Cruz es el feliz ganador de la entrada. De la entrada. Así que, Jorge, Cruz, ¿no? si en este momento, Jorge, si nos estás escuchando, por favor, para que por interno le tome los datos personales para sí. El envío de esta boleta. ¿Listo? Si nos estás escuchando, Jorge, porque no lo tengo en línea, aquí no lo tengo. Recuerda que no lo tengo acá, no lo tengo agregado. Entonces, pues, que se escribe por interno con el personal de Central Plus. Sí, obviamente. Sí, señor. Okay. Hay que señalar también de que las películas que se van a o las entradas, la entrada que se le va a dar al seguidor Jorge Anaya Cruz, que creo que está en Barranquilla, ¿no? No sé si está en Barranquilla o no. Sí, está en Barranquilla, sí señor. Sí, la entrada para las películas son el día martes o el día miércoles. Ah, bueno, listo, entonces ahí está Jorge. El día miércoles, sí. Día martes o día miércoles, la entrada a cine para ver una de las siguientes películas que se encuentran en taquilla en estos momentos. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, pues ya ahí digo, está. Bueno. Uh-huh. Dígame. Ya le digo cuál es el nombre de las películas que se encuentran actualmente en cartelera. Oiga, ¿sabe que tengo ganas de yo hacer un concurso? Un concurso de música, pero vamos a ver si le atinan al cantante oculto. Pero tengo que mirar bien a ver cómo va a ser la mecánica, si se llevan el premio o no lo llevan. Bueno, dentro de las películas se encuentra las de Los Cruz 2 en guerra con Mi Abuelo, Godzilla versus Kong y la de Tom y Jerry. ¿Tienen que coger alguna de esas? ¿Por cuál se inclinaría usted? No, yo me inclinaría por la de Godzilla, ¿no? Godzilla, claro, sí. Godzilla con Kong, sí. Versus Kong. A las otras son infantiles, la de los Cruz 2 y la de Tom y Jerry. Correcto. En guerra con Mi Abuelo es una película de comedia. Bueno, también valdría la pena. Entonces tenemos ganador. Entonces el señor Jorge Anaya Cruz es el feliz ganador de la entrada a cine de Central Al Plus. Sí, señor, feliz ganador para este fiel seguidor de Central Plus. Sí, bueno, pues me imagino que como está en Barranquilla, pues me imagino yo, pues la verdad, pues no he tenido yo la oportunidad de hablar con Jorge, pues me imagino que está en Barranquilla, porque me imagino que es hincha del Junior, me imagino que sí,
que ya está pendiente de su Junior. Pasto 0, Junior 0, a propósito, ¿no? Por si de pronto nuestro queridísimo Jorge no tiene activado el canal Win Más, si lo está escuchando por radio, ¿no? Ok, bueno, entonces, pues, bueno, entonces, ¿qué otros temitas tenemos por ahí pendientes? Bueno, hasta este momento nada, solamente, ¿nada? Bueno. No, para la próxima sesión, estás recomendando que hablemos del concurso, ¿no? Vamos a hablar, efectivamente, dentro de ocho días, vamos a tocar los concursos en la televisión colombiana. Para ustedes, ¿cuáles fueron el concurso que más le llamó la atención? Los concursos que usted se sentaba frente al televisor, frente a su mamá, a su papá, frente a la familia, a decir, es tal. O sea, aunque tú tenías la respuesta, pero usted se divertía. Entonces, eso sería muy bueno recordar los concursos, así que próxima sesión virtual. Tradicionales, ¿no? Tradicionales. Los concursos, los antiguos con los nuevos que hay hoy en día. Bueno, pues ahorita, pues lamentablemente, pues ahorita en esta pobre televisión colombiana no hay concursos. Tanto nacional como extranjero, ¿no? Exactamente, sí, señor. ¿Y cuál es ese concurso que usted recuerda? Pero. Ese tema lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Los datos al cierre. Dígame. Bueno, tengo datos al cierre. ¿Usted vio la nueva la nueva página del tiempo.com? No, la he visto, no. Es lo mismo, pero con un nuevo diseño. Puede ver el tiempo.com a ver cómo ha cambiado la imagen de la página web del periódico de mayor circulación en Colombia. Yo creo que por ahí ya no sé si hoy o este fin de semana. Verdad no lo sabía. No sabía que el tiempo. Tenía nueva imagen. Voy a mirarlo en este momento. El tiempo, pues ya estoy en la página del tiempo.com. No, pues yo veo la misma letra del tiempo, normal, con su característica, con sus letras normales. No le veo como. Pero hay cambio, pero por ahí. Con otro tipo de letra y también con algunos diseños nuevos. No, la verdad, yo estoy viendo aquí en ese momento la página del tiempo y no, lo mismo. Domingo 11 de abril del 2021, dice parche con los capitanes póker a mano. Ah, esto es una publicidad, perdón. ¿Verdad que aquí no estamos pagando, no, aquí no nos han pagado por publicidad? Aquí se habla sobre de los casos del COVID, Antioquia decreta nuevas restricciones, noticias, hablando lo de Álvaro Uribe. No, la verdad, no le veo. Me refiero al diseño, el diseño que cambió. Pues sí, hay unos pequeños cambios. Ya estoy mirando aquí, hay unos pequeños cambios. Vamos a esperar que cargue y vamos a compartirlo ahora que cargue. Yo sigo viendo lo mismo, el tiempo, como siempre. O sea que yo estoy viendo mal. No, hay unos pequeños cambios. Hay como un nuevo menú, hay como un ajuste en las columnas. Bueno, esos son los cambios que hicieron. Otro tema para la próxima sesión, Último dato del cierre. Dice, que es la auditora del grupo Prisa, actual propietaria de Caracol Radio, advierte en el informe sobre las cuentas 2020 del elevado riesgo que existe de que sus activos se deterioren próximamente y por tanto disminuye el valor de la compañía. En su descripción sobre la situación de la editora de medios de comunicación,
considera esta posible depreciación como una cuestión clave y señala la relevancia de los importes involucrados. Y eso a poca semana de saber quién será el CEO de Prisa Media, que es la división de medios del grupo en la que Caracol Radio hace parte. Esperemos a ver cómo será la nueva era de Prisa durante estos meses. Bueno, ahora sí nos vamos. Bueno, el siguiente, bueno, para la próxima sesión, pues me gustaría tocar. Vea, por aquí, por interno, me tocaron un tema. Ah, sí, dígalo usted. Ok, listo. Yo le tengo otro tema para dentro de 8 días. Aquí es el mismo, el tema de los próximos estrenos de... ¿De? Bueno, aquí me están proponiendo... Eso era de lo que yo estaba viendo. El tiempo. Ah, o será el logo. O será que yo estaba viendo mal. Bueno, en todo caso. Bueno. Ok, bueno. Entonces, bueno, para la segunda sesión, para nuestra próxima sesión dentro de 8 días. Aquí me están tocando un tema demasiado interesante y eso aquí vamos a debatirlo con, sí, porque yo sé que más de un seguidor va a decir, uy, sí, qué tal, que no sé qué. Bueno, el servicio TDT y su deficiencia, TDT y su ineficiencia en el servicio. Me están hablando aquí, me están aquí sugiriendo el tema, o sea, el servicio pésimo que ofrece la TDT. Ese sería el próximo tema dentro de 8 días, el servicio de la TDT y su ineficiencia en el servicio. Así que pendientes, porque aquí va a haber palo. Palo, pero del malo. Del malo, así que no, ya saben. Y el tema de los próximos estrenos de Caracol. Los próximos estrenos de Caracol también nos estaban pidiéndolo. Sí, señor. Sobre todo, la reina del flow segunda temporada. Bueno, aquí sí. nos están preguntando. Tema de concursos. Dígame. Hay una pregunta peliculera. Tema de concursos. Tenemos estrenos nuevos en Caracol Televisión, en estrenos y el servicio de la TDT y su ineficiencia en el servicio. O sea, no de lo bueno, lo malo. O sea, lo malo. ¿Sí? Okay. Sí. Antes de cerrar, mira, ahí está una pregunta de Gilbert Farid Packer. ¿Y cuándo van a estrenar las dos películas de Sailor Moon Eternal en el cine colombiano, que en Japón es un rotundo éxito y espera que desde México pueda hacer el doblaje latino? Eso está un poquito lejos todavía. Todavía no, ni siquiera ni ha llegado aquí a Latinoamérica. Bueno, toca esperar. Los seguidores, sí, bueno, de la Sailor Scout. Bueno, sí, le llamaron ahí, dijeron también de que ya el próximo fin de semana se acaba la temporada de Sailor Moon. Sí. ¿Sí es cierto? Sí, posiblemente. Bueno, antes de ya... Es tendencia el tema del partido de Chico con el equipo que tiene los 7 jugadores. Es tendencia, sí, señor. Hasta en otros países también. Es tendencia hasta en otros países. Sí, señor. Así que... La Dimayor no le quiso aplazarle el partido a lo de Águilas. Y esto tiene la culpa, porque todo esto es mandado por el terrible y temor y criticado y odioso canal Premium WinMás. WinMás prácticamente es el que toma, digamos, el que da la orden de decir, no, me juegan el partido sí o sí, porque el fútbol colombiano es manejado por un canal de televisión y es una tristeza
que aquí en Colombia se vea esto, la verdad. Es, da tristeza, a lo bien que sí. Bueno, y como entonces, dicen por ahí, el dinero llama al dinero, plata llama plata, eso es lo triste. Todo, sí, señor, así el mundo es. Sabe que esto es, el fútbol ya eso es un negocio, no hay que negarlo. Ah, no, sí, eso sí es verdad, pero es que definitivamente, o sea, a pesar de que Águilas Doradas emitió, digamos, una orden de aplazamiento para que no se realice este partido de fútbol, no. Win, o sea, por medio de la Dimayor dijeron que no, que el partido tiene que jugarse sí o sí. Tiene que jugarse sí o sí porque que no, que eso es una pérdida de plata, que yo tengo un contrato firmado, que no sé qué, pero es que definitivamente en Colombia el canal Win Más no tiene en cuenta la salud de los jugadores, la salud de las personas, sino que tiene que jugarse sí o sí. Es una verdadera tristeza que esto sucede únicamente en Colombia, la verdad. Y yo preguntaría tanto a la al presidente de la Dimayor y también a los de Win Sport, ¿qué prefiere más? ¿La salud de los jugadores o sus propios intereses? La respuesta es simple y sencilla: los intereses, la plata. Win más lo único que le interesa es la platica, que se suscriban a su canal premium, y no les interesa ni un pito los jugadores. El ser humano no le importa absolutamente nada. Y es una tristeza que esto se esté pasando. Bueno, ya con este tema, Central Club Deportivo finalizó el partido entre el Junior y el Pasto 0-0. Se fueron en tablas. Ya finalizó la primera parte con acercamientos, no se hacen daño. Y bueno, con este tema cerramos, damos por finalizado nuestra tertulia en el día de hoy. No olvides seguirnos en YouTube, en Central Plus, en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como @centralplusco.com y en la página www.centralplusco.blogspot.com. Así que agradeciendo a Manuel, muchísimas gracias por su compañía. De verdad, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Amén. Y nos esperamos dentro de 8 días. Ah, y si vuelvo a laborar el próximo domingo, no estaré con usted, sino estaré con ustedes. Bueno, que, okay. Bendiciones para todos, los veré si Dios quiere. Y recuerda que Central Plus somos más que pantalla. Bendiciones para todos, chao. Chao, chao. Chao, Manuel. Chao, bueno, y a usted, recuerde que estuvo acompañándolo con todos ustedes. Soy Drake Camacho, soy miembro de Central Plus, y ya sabe que cada 8 días es la cita en Central Plus. Así que, no siendo más, muchísimas gracias, y que pasen un resto de domingo muy feliz, y que Dios los bendiga. Bueno, saludos. Aquí dice: mil gracias por este programa y estuvo muy chévere. Y saludos a Dre, y dice Gilbrey Farid para despedir. Claro, un saludo para quién, perdón, para Gilbrey, claro. Sí. Un saludo para Gilbrey Farid Baker, claro. Él estuvo muy activo en esta sesión. También por ahí nos despidió por ahí Víctor Eduardo, aquí mi paisano, y también y los demás miembros. Así que muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días, ya saben, recuerde que en Central Plus estamos aquí para informar. Muchísimas gracias, sí. Dios lo bendiga. Compañero, bueno, gracias a usted por una invitación más, a usted de igualmente, verdad, Dios lo bendiga, gracias. Y estoy aquí para todos ustedes. Ok, Dre, muchas gracias nuevamente por tu participación. A Fabián Ayala Barreto, el tema que tiene propuesto del nuevo magazine del Canal 1 y el nuevo programa de chisme de Canal RCN, bueno, hasta por el momento no vamos a tocar este tema porque no hay novedades al respecto. No hay novedades. Entonces, todavía. Para la próxima ya tenemos los temas, y en los próximos días pues colocaremos en la agenda en las redes sociales. Entonces, no siendo más, me despido por el día de hoy. Recuerden cuidarse para vernos o para escucharnos
en la próxima sesión virtual. No siendo más, hasta entonces. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión es. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta.